Segunda sesión. La semana pasada, como estábamos comentando, estuvimos viendo todo lo relacionado con la administración financiera, de qué se trata, de qué es lo que es un emprendimiento, cuáles son los desafíos del emprendedor, cuáles son los temas que preocuparse. Ya nos convencimos, o por lo menos traté de convencerlo, de que ser emprendedor significa adquirir muchos compromisos. Compromiso, ¿no es cierto? Y conocimiento de todo nuestro quehacer. No solamente la técnica con respecto al producto o al servicio que estamos prestando, sino que adicionalmente tenemos que tener una visión clara de aspectos financieros, de aspectos económicos, de marketing, de derecho laboral, de estrategia, de administración por objetivo, de manejo de personal y de responsabilidad social en nuestro entorno. Es una serie de atributos que tenemos que sumar con el fin de poder hacer un buen emprendimiento. Por mi parte, me concierne a mí plantear todo el tema relacionado con mi especialización, que es el tema económico-financiero, y en otras clases también me he dedicado a ver todo el aspecto de tributación. El pasado vimos todo lo que era la declaración anual de impuestos, y en clases anteriores hemos recorrido a través del gasto rechazado, gastos necesario para producir la renta, declaraciones de impuestos mensuales, de IVA, retención, etcétera, impuestos anuales, en fin. Pero en esta última clase estamos viendo, en esta oportunidad, el tema financiero. La semana pasada, entonces, como digo, hicimos la introducción, lo que era la administración financiera, estuvimos viendo cuáles son las causas por las cuales una empresa, desde el punto de vista financiero, no le va bien y cuáles son las posibles soluciones, cuáles son las distintas medidas que podemos tomar para poder obtener liquidez, vale decir, tener recursos monetarios, tener financiamiento para poder gestionar nuestras operaciones. Una vez que analizamos todo lo que es los manejos de recursos del corto plazo, para estos efectos, hablamos siempre de un año, para efectos contables, financieros, hablamos siempre de corto plazo es un año y largo plazo es más de un año. Para efectos macroeconómicos, corto plazo, los efectos son 5 años, pero para nuestros efectos, siempre cuando hablemos de corto plazo, nos estamos refiriendo a las operaciones dentro de un año. Y el año es no es que sea solamente del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que hoy día que estamos 27 de abril del año 2022, será hasta el 27 de abril del año 2023, corto plazo, un año que transcurre. Entonces, todo eso, ese manejo, esas operaciones financieras de corto plazo es la que nos detuvimos a analizar en la primera sesión. Dinero en caja, dinero en cuenta corriente bancaria, deudores por venta para hacer nuestras ventas al crédito a nuestros clientes, stock de mercadería, de insumos, de materias primas, de productos terminados, versus las deudas que tenemos con la banca, las deudas que tenemos con nuestros proveedores y acreedores. Todo ese manejo fue lo que vimos la semana anterior. Vimos, ¿no es cierto?, la forma de poder controlar. Analizamos cómo se hace una conciliación bancaria, pendiente de saber cuánto es el dinero que nosotros tenemos registrado en nuestra contabilidad o en nuestra información financiera, versus la cartola que tiene el banco. Y comparar y ver, ¿no es cierto?, y analizar el por qué existen esas diferencias. Y vamos a poder detectar que hay registros, ¿no es cierto?, que no están anotados en nuestra contabilidad, que los tiene el banco, porque a lo mejor hay un depósito, una transferencia, que Juanito Pérez la hizo desde Arica a mi empresa que está en Santiago y no me ha informado, pero el banco la tiene y yo no tengo la información porque Juanito no me envió un correo, ni un llamado telefónico, ni nada, entonces yo no tengo cómo saberlo. O viceversa, puede que yo tenga un depósito y el banco no llegó porque el banco se equivocó y en vez de ponerlo en la cuenta mía, la puso en la cuenta del vecino o en vez de ponerlo en la cuenta de mi empresa, lo puso en mi cuenta corriente personal. Ese tipo de cosas son lo que se llama la conciliación bancaria, conciliar, revisar, ¿no es cierto?, lo que tiene el banco versus lo que tenemos nosotros en la contabilidad registrado. Y corregir, una vez que hemos analizado las diferencias, corregir las desviaciones y ajustarlo. Ver, ¿no es cierto?, las cuentas por cobrar de cliente. ¿Quién me debe? ¿Cuánto me debe? ¿Cómo me debe? ¿Cuánto hay vencido? ¿Cuánto hay por vencer? A 30, 60, 90. O sea, conocer el detalle de cada uno de los componentes, ¿no es cierto?, de cada uno de esos conceptos. El stock de mercadería, de materias primas, de productos terminados, de productos procesados, lo que sea, el detalle.
tantas unidades de la materia prima a tal costo, el valor total. De tal forma que yo tengo el control total de cada uno de los conceptos de lo que estamos manejando en nuestra empresa. Contra eso, ¿no es cierto? Contra esos activos corrientes, vale decir, mis recursos de corto plazo, versus los pasivos corrientes, vale decir, las deudas que tenemos del corto plazo con tercero. ¿A qué banco le debo? ¿Cuánto le debo? ¿No es cierto? ¿A qué tasa de interés? ¿En qué vencimiento? ¿A 30, 60, 90, 120 días, etcétera? ¿A qué acreedor? ¿A qué proveedor le debo? ¿Al proveedor A, B, C, D, X, Y, Z? ¿Cuánto? ¿A la factura tanto? Todo el detalle. O sea, la contabilidad, no nos conformemos cuando reciben un balance ustedes que digan, en caja y banco hay 10 millones de pesos. Y la pregunta de ustedes, cuando llegue el contador con eso, y esos 10 millones de pesos, ¿cómo se componen? A, 2 millones en el banco A, 3 millones en el banco B, tanto en el banco C, etcétera. ¿Tanto tengo en cuenta por cobrar? Tengo 55 millones 520 y tanto en cuenta por cobrar. Y la pregunta de ustedes, necesito el desglose. Es lo que se llama el análisis de cuenta. ¿Quién me debe? ¿Cuánto me debe? ¿Y cómo me debe? Entonces se van a encontrar ustedes que hay un listado de cada uno de sus clientes con los valores totales, con los valores parciales. Lo que está vencido, lo que está por vencer. Y dentro de lo por vencer a 30, 60, 90, 120 días. Y ustedes tendrán que apretar y decir, bueno, si yo estoy vendiendo a 30, al contado y a 30 días, ¿por qué hay deuda a 60, 90, 120 días? Bueno, ese tipo de antecedente les sirve para que ustedes vayan conociendo el manejo de su empresa, cómo lo estamos haciendo nosotros, ya sea en forma directa o a través de nuestro personal. Eso es lo que vimos la semana pasada y a partir de un balance y a partir de la información financiera, íbamos haciendo relaciones y calculábamos los indicadores financieros, los KPI. Estos KPI, estos, vale decir, estos indicadores, estos índices financieros, nos permiten relacionar un concepto con otro y vamos sacando conclusiones. Eso en síntesis fue lo que vimos la semana anterior. Ahora, hoy día vamos a entrar a la parte, perdón, y uno de los conceptos básicos que dijimos la semana anterior era que hicimos bastante énfasis, bastante hincapié en que teníamos que distinguir y diferenciar el aspecto financiero del aspecto económico. Muchas veces en nuestro diario vivir hablamos como que fuera lo mismo, como sinónimo. El enfoque financiero y el enfoque económico. Y son dos conceptos diferentes. El enfoque financiero se refiere exclusivamente a movimientos de dinero, movimientos de recursos líquidos. Cuando hablamos de dinero, hablamos de dinero en caja, dinero en cuentas corrientes bancarias, dinero colocado a plazo en fondos mutuos, en instrumentos financieros. A eso se refiere dinero. Entonces, cuando estamos hablando de enfoque financiero, estamos hablando de platas que entran y platas que salen, movimiento de recursos o de inversiones en el corto plazo. Ese es el enfoque financiero. Y el enfoque económico es el impacto que tiene en nuestra inversión. Si yo coloco, ¿no es cierto?, 10 millones de capital y al término del año gano 1 millón de utilidad, quiere decir que mi capital de 10 millones se incrementó en 1 millón más. Tuve utilidad, tuve un impacto económico. Ahora, sin embargo, si yo puse 10 millones y vendí, ¿no es cierto?, 50 mil millones y tuve como ingreso otros 49 mil 990 tantos millones, sí, hubo mucho movimiento. Entró mucha plata, salió mucha plata, hubo un alto flujo financiero, alto flujo de caja. Pero entró mucha plata, pero también salió mucha plata. Entonces, soy más rico o más pobre mientras no tenga el impacto en el estado de resultados, ¿no es cierto? Es solamente movimiento financiero. Lo que a mí me interesa, y también como una de las premisas básicas que dijimos, que para que una empresa funcione bien, hicimos el símil con el automóvil. Tiene que tener, ¿no es cierto?, un equilibrio entre el manejo financiero, para decir, de recursos de dinero, para parar la olla todos los días, para poder, ¿no es cierto?, funcionar, para pagar nuestros impuestos, nuestras remuneraciones, nuestros compromisos, y tener entonces la rentabilidad, vale decir, las utilidades suficientes para que mi empresa se mantenga al menos y vaya creciendo en el tiempo. Entonces, el corolario final es el equilibrio entre el manejo de los recursos financieros con el manejo de los recursos económicos. Antecedente que ustedes tienen que estar preocupados todos los días y a cada rato. Todos los días se tienen que preocupar de que estén administrando bien los recursos financieros
y al mismo tiempo que el producto que están comercializando, que sea rentable. Vale decir, tener un precio de venta, salir al mercado con un precio de venta que le otorgue una utilidad. ¿Y cómo se obtiene eso? Teniendo un buen precio de venta, ofrecer un buen producto y que sus costos sean razonablemente controlados. Para decir, la diferencia entre precio de venta y costo va a significar nuestra utilidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y esa utilidad la vamos a conseguir con un costo directo, razonable y un costo fijo, tema que lo vamos a ver con calma, ¿verdad? En forma muy controlada. Eso es lo que vamos a entrar hoy día, entonces, a analizar en profundidad. Aprovechamos entonces en estos primeros minutitos, igual que en la televisión, irnos a comerciales y decir que para el próximo mes tenemos un taller que vamos a realizar que se llama Determinación de Costo y Presupuesto, en el cual hay cierta continuidad con respecto a muchos temas que estamos viendo o que vamos a ver hoy día. Y lo vamos a hacer en la primera quincena del próximo mes de mayo, los días miércoles 4 y 11, igual que ahora, de 9:30 a 13:30 horas. Para vuestra tranquilidad, hoy día a las 11 vamos a hacer un altito de unos 10 minutos para tomar un cafecito, para estirarnos un poco, para despertar, para que si no se van a encontrar muy latosos y se van a quedar dormidos. Así que les dejo el mensaje para los efectos de que las personas que tengan tiempo e interés el próximo mes vayan agendando los días miércoles 4 y 11. Vamos a hacer entonces un tallercito de costo y presupuesto. Entramos entonces en materia de lo que nos concierne hoy día, que se trata entonces de generación de utilidad y rentabilidad, entramos al análisis económico. ¿Cómo podemos generar utilidades en nuestra empresa? En nuestra empresa, ¿no es cierto? Vamos, primero es importante para poder lograr utilidades, es buscar en qué me diferencio mi empresa con respecto al resto, a la competencia. ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo? Y que en este caso vamos a llamar las ventajas competitivas. La ventaja competitiva, al pie de la página, ustedes pueden ver qué es lo que es. Ventaja competitiva dice, se define como la serie de cualidades con las que cuenta un producto o servicio respecto a sus competidores y que lo pone en una posición de superioridad respecto a otras marcas o otros productos. Esto es importante. Buscar en qué me diferencio. Si yo vendo en mi negocio, vendo empanadas, por decir un producto muy sencillo, ¿en qué me diferencio al resto de los que están al lado, los que están al frente, los que están en la cuadra siguiente? Que el producto es igual o mejor que el otro, que la atención es muy buena, que el servicio de postventa, que las materias primas, que con qué se fabrica, que me da la seguridad. En fin, ¿cuáles son los atributos? Esos atributos son los elementos básicos que no se olviden ustedes, que son los elementos que ustedes tienen que tener definidos en su plan de negocio cuando hicieron el modelo Canvas, ¿no es cierto? ¿En qué me voy a diferenciar yo con respecto a cuáles son los valores? ¿Ah? Uno de los elementos básicos es lo que ustedes van a tener que definir, ¿en qué me diferencio con respecto al resto? ¿Por qué me prefieren a mí y no a otro? Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a echar bencina, lo que se llaman los commodities. Los commodities son elementos, son todos iguales. A ustedes les da lo mismo echar bencina en la marca, ¿no es cierto?, en Petrobras, que echar en Copec, por ejemplo. Pero a lo mejor, ¿por qué prefieren una con respecto a la otra? Porque a lo mejor son más atentos en las estaciones de servicio A, distinto a las de B, o porque los de B me limpian los vidrios y los de A no lo hacen. En fin, pero el producto final que están comprando ustedes es lo mismo, y el precio es más o menos lo mismo. Pero a veces uno se encariña más porque me atienden mejor. Ah, el producto es lo mismo, incluso fíjese que el producto es igual que el otro, pero es un poquito más caro, pero pucha que me atienden bien. Y si yo tengo algún problema, voy y le digo, mire, fíjese que las empanadas que yo compré estaban un poquito frías, ¿por qué no me las pone a calentar? Y te las van a hacer con una sonrisa. Entonces, busquen ustedes los elementos de diferenciación, ¿por qué lo prefieren a ustedes? Y vamos formando nuestra ventaja competitiva. Ese entonces es un primer elemento que ustedes tienen que considerar, aunque sea medio filosófico, el por qué va a generar, ¿no es cierto?, la utilidad o la rentabilidad de su empresa. Lo otro entonces es implementar un plan de negocio. El plan de negocio, ¿no es cierto?, tiene que estar definido todo lo que ustedes, las metas, ¿ah?, los objetivos que ustedes pretenden lograr. El plan de negocio, ¿no es cierto?, está definido todo, 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 todo. ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿A qué precio? ¿A qué costo? ¿A quién? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis proveedores? Les recuerdo,
cinco fuerzas de Porter: el cliente, mis proveedores, la competencia, los productos sustitutos, las ventajas, las barreras de entrada y de salida. Todos esos elementos de juicio son los que ustedes tienen que considerar en este plan de negocio. O sea, no es llegar, salir al escenario con una guitarra y ponerse a improvisar. No. Salir a la cancha, salir, ¿no es cierto?, al mercado teniendo un libreto en el cual ceñirse, su carta de navegación. No lanzarse a la aventura nomás. Entonces, estos son elementos básicos en el cual podemos tener más posibilidades de éxito en nuestro quehacer, en nuestra empresa. Cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de la rentabilidad, ¿ah?, de la utilidad, ¿qué se trata esto? Bueno, cuando estamos hablando de ingresos brutos de contribución, margen bruto de contribución, ¿a qué se refiere? La diferencia entre el ingreso neto por ventas menos el costo neto de venta. Cuando estamos hablando de neto, se refiere sin IVA. Aquí olvídese del IVA. El IVA tiene efecto financiero, no económico. El IVA entra y el IVA sale. No le impacta a ustedes, no son más ricos ni más pobres con el IVA. El que es más pobre, ¿verdad?, es el usuario final. Pero nosotros, como emprendedores, como empresarios, como comerciantes, somos recaudadores cuando vendemos, recaudadores del fisco, y cuando nosotros compramos, otros en nuestro proveedor son los que recaudan por cuenta del fisco, y nosotros, ¿qué hacemos? Lo que nosotros tenemos que pagar por IVA versus lo que nosotros pagamos por IVA, esa diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal, es lo que pagamos al fisco como movimiento financiero, pero no económico. Entonces, que nos quede claro. Entonces, por favor, cuando estamos hablando de efectos netos, significa sin IVA. Entonces, en un estado de resultados, el IVA no existe. Por favor, que nos quede claro. El IVA no existe para los efectos del estado de resultados. Y aquí estamos de pleno en el estado de resultados. Por lo tanto, el margen bruto de contribución es el margen que es ingreso por venta neto menos el costo de venta neto. Eso se llama margen bruto de contribución. ¿Y por qué se llama margen bruto de contribución? Porque contribuye ese margen para poder cubrir el resto de los gastos que vengan más abajo. Como por ejemplo, cubrir los gastos de administración y venta, cubrir los gastos financieros, cubrir los otros gastos que sucedan. Esa es la razón de ser, ¿no es cierto? Si yo tengo un producto que lo vendo en 100 y a mí me costó 70, quiere decir que 100 de precio de venta o 100 de ingreso por venta menos 70 de costo de venta, mi margen bruto de contribución son 30. Esos 30 son los valores que contribuyen para cubrir los gastos de administración y de venta, gastos financieros, todo lo que venga más abajo. Pues es importante manejar bien y que la empresa a este nivel obtenga, ojalá, el máximo de margen de contribución posible, de acuerdo con los precios del mercado, de acuerdo con los costos que logra obtener y de acuerdo con su manejo interno. Después viene el margen operacional. ¿Qué es el margen operacional? Una vez obtenido el margen bruto de contribución, le deducimos, le rebajamos los gastos de administración y venta. ¿Qué significa eso? Significa que ingreso por venta menos costo de venta es igual a margen bruto de contribución. Menos los gastos de administración y venta me da entonces el margen el resultado operacional o EBITDA. ¿Ah? Cuando ustedes escuchen, el EBITDA es una sigla en inglés: Earning Before Interest Tax, Depreciación y Amortización. Entonces, son beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Amortización se refiere a la amortización del activo nominal, derecho ya y esas cosas. No, 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 amortización de crédito. No hay que ver. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo que significa este resultado operacional? Es el resultado que queda por la gestión propia de la empresa. La gestión directa de la empresa. Vale decir, los costos que incurrió y los gastos que incurrió la empresa. Aquí no estamos todavía considerando el costo de financiamiento de las operaciones. No, es el costo de fabricar, de vender y de administrar. No el costo de no tener dinero, ni el costo de la antigüedad de los bienes del activo fijo, que son vías de depreciación. Eso lo dejamos de lado. Entonces, cuando estamos hablando de resultado operacional, es muy importante saber, ¿no es cierto?, el grado de utilidad de resultado que estamos obteniendo, porque eso es lo que nos va a marcar hacia abajo la utilidad final. Y nos va a permitir saber si tenemos los resultados suficientes para cubrir los gastos financieros y si estamos cubriendo al menos
los otros gastos, como por ejemplo el caso de la depreciación. No es esa cosa que nos estamos comiendo los bienes, ¿no es cierto?, vía antigüedad, vía uso, y después, ¿no es cierto?, las utilidades que hemos obtenido no son suficientes para hacer la reposición de esa maquinaria y esos equipos. Entonces, esto es importante, el destino de esto. Otra de las preguntas que van surgiendo cuando estamos analizando todo esto, ¿durante cuánto tiempo, después de cuánto tiempo, la empresa genera utilidades? Tal como lo dice, es muy sencillo, el tiempo que demora, ¿no es cierto?, en absorber es el tiempo en que se recupera la inversión. Eso es lo que va de ahí para adelante. Una vez que se recupera la inversión, quiere decir que si yo invertí 100 y recuperé en un año 100, quiere decir que al año 2 recién voy a empezar a generar utilidades para mi bolsillo. El primer año generé utilidades justo como para poder cubrir la inversión, pero de ahí para adelante son utilidades. Entonces, si es un año, si son 5 años, será, ¿no es cierto?, durante los 5 años, pues estoy generando, ¿no es cierto?, solamente amortización para poder cubrir la inversión, y después del año 6 para adelante, recién voy a estar en condiciones de obtener utilidades. Lo vamos a ver más a profundidad más adelante, pero son conceptos generales. El destino de las utilidades, ¿no es cierto? El destino de las utilidades es muy sencillo. ¿Qué hacemos una vez que la empresa obtiene utilidades? ¿Para dónde lo destinamos? Primero lo vamos a destinar a nuestros acreedores. Nuestros acreedores, por ejemplo, los bancos, los proveedores que nos cobran intereses, le vamos a cubrir, ¿no es cierto?, con estas utilidades los intereses que cobrarán. Vale decir, en nuestro estado de resultado, los intereses sí van al final, después del estado del resultado operacional. Ahí entonces, dentro del concepto de gasto financiero, se absorbe el estado de resultado. Entonces, las utilidades las vamos a dirigir para pagar los intereses. El fisco también, por el concepto del impuesto a la renta, por el impuesto a la renta que tenemos que pagar. Y nosotros, los dueños de la empresa, por conceptos de retiros de utilidades, o bien por capitalización, por esos retiros que hacemos para capitalizar o reinvertir en la propia empresa. Entonces, ¿qué hacemos con las utilidades? Una parte pagamos intereses a nuestros proveedores de dinero o de producto, el fisco vía impuesto a la renta, y nosotros, ¿no es cierto?, por los retiros. Ese es el destino de las utilidades. Si es un resultado económico, un estado de resultado económico, tal como dice el monito aquí, es lo que ya hemos repetido y vamos a ir repitiendo: ingresos por venta netos, menos costo ventas neto, menos los gastos generales, gasto de administración, venta, gastos financieros, etc. Eso me da un resultado. Y ese resultado puede ser positivo, vía utilidad, o puede ser negativo, pérdida. Entonces, esto es importante que ustedes como emprendedores se acostumbren, cuando su contador les traiga el balance, acostúmbrense a que pidan apertura de las cuentas de cada uno de los conceptos del balance. Cómo se abre la cuenta Cajibanco, cómo se abre la cuenta varios deudores, cómo se abre la cuenta de inventario, cada uno de los conceptos. Y el estado de resultados también. Muchas veces, en muchos emprendimientos, yo he visto que solamente los empresarios se conforman con ver cuánto es la apertura de las cuentas de activo y solamente las cuentas de pasivo y las cuentas de resultados. Ah, ya, vendí 100, gasté, ¿cuánto quedó de utilidad? Tan. No. Quiero ver, ¿no es cierto?, las cuentas de ingreso por venta, qué productos vendí, cuánto vendí, cómo lo vendí, cómo se compone. No nos conformemos con poco. Seamos exigentes. Querramos saber cada una de las partidas, porque aquí se generan las utilidades. Aquí se genera y quiero ver cómo se han generado esas utilidades. Entonces, dicho esto, ya nos vamos mentalizando para saber para dónde vamos. Ingreso, menos todo, ¿no es cierto?, el proceso de deducciones de costo y de gasto para llegar al final a un saldo que puede ser positivo o negativo. Y ese saldo se llama resultado. Este estado de resultado, reitero, es neto sin IVA, a diferencia del flujo de caja, que es bruto con IVA. Entonces, no es lo mismo el flujo de caja financiero que un estado de resultado económico. Perdonen que sea tan insistente, pero es bueno recalcarlo porque me he encontrado con cada sorpresa de repente de empresarios que confunden los conceptos. Tengamos claro también cuando hablamos de ingresos contables. Cuando hablamos de ingresos contables, se refiere en general al ingreso proveniente de la venta neta sin IVA. Cuando hablamos de costos,
estamos hablando de inversiones que estamos haciendo en bienes o servicios, también son netos sin IVA. Cuando estamos hablando de gastos, estamos refiriéndonos al consumo de estas inversiones en bienes o servicios. Todos son netos sin IVA. Cuando estamos hablando de pérdida, significa que hay un deterioro patrimonial, porque me lo robaron el producto, porque se volatilizó, porque se incendió, porque se destruyó, etc. Esa es una pérdida. No tengo ninguna compensación. Y el resultado, cuando hablamos de resultado, estamos hablando de la diferencia entre ingresos y los costos y gastos. Entonces nos va quedando claro cuáles son, ¿no es cierto?, el lenguaje que estamos utilizando. Y aquí, por ejemplo, tenemos, este es nuestro resultado típico. Tenemos, ¿no es cierto?, el ingreso por venta, menos los costos de venta, me da el margen bruto de contribución. Le deduzco los gastos de administración y venta, me queda el resultado operacional, ¿verdad?, o EBITDA. Le descontamos las depreciaciones, descontamos los gastos financieros, nos da el resultado antes de impuesto. Posteriormente, descontamos el impuesto a la renta. Estamos hablando, por ejemplo, con una tasa del 27% para las empresas grandes, ¿no es cierto?, que llevan contabilidad completa, artículo 14, letra A. Y, en definitiva, nos llegamos a un resultado que es la utilidad del ejercicio. Por favor, alguien que tiene alguna duda, porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir profundizando sobre este tema y no quisiera que alguien se me quedara atrás. ¿Alguien no ha entendido lo que estamos diciendo o alguien tiene alguna duda con respecto al estado de resultados? Por favor, que hable ahora, calle para siempre. Se ofrece la palabra. Todo claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiera intervenir también? ¿Alguna opinión? El que no, el que... Don Sí. Jorge, buenos días. Buenos días. Cuénteme. No, no sé si después vamos a profundizar más en separar los costos, que me refiero a costo directo e indirecto, porque acá tiene costo de venta, pero Correcto. también eso lo vamos a ver más en detalle. Sí, lo vamos a ver en bastante profundidad ese tema. Bien. Por ahora estamos dando el enfoque general Sí, a sí. introducirnos. Cuando usted abre el diario, lee primero, ¿no es cierto?, el gran Los titular. titulares, claro. Después viene el epígrafe. Sí. Y después entonces viene la. Ya, y ahí ya. A ver. ¿Qué sé yo? Universidad de Concepción goleó a la Universidad de Chile, en mi equipo, por si acaso. Goleó 4-0 Universidad de Concepción, que ya estamos en segunda. Goleó. Ya, entonces, brillante, vibrante partido en el Estadio Collao, Concepción. Ah, pucha, a ver cómo fue. Y me pongo a leer en detalle. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Estamos en este momento en el gran título, solamente para tener el enfoque general, ¿se fija? Entonces, eso lo voy a ir, a medida que vamos avanzando, lo voy a ir llevando de la manito para que ustedes, sin darse cuenta, sin querer, queriendo, ¿sí?, vamos a ir entrando en profundidades, pero por ahora vamos viendo, ¿no es cierto?, el gran titular, ¿no? Alguien que no sepa lo que cuando estamos hablando de estado de resultados, alguien se me confunde con el asunto esto del IVA o no el IVA, que los gastos, que los costos. Por favor, lo aclaramos al tiro si alguien tiene alguna duda para que no se me quede ahí en el camino. Con toda confianza, por favor, si aquí no es el momento de hacer las preguntas. Yo reitero, yo trabajé en empresas grandes y como gerente de finanzas tuve muchas veces discusiones con gerentes comerciales súper preparados y que cuando uno hablaba de rentabilidad y cuando hablaba de estas cosas, para ellos era chino, porque lo que les interesaba, llega un momento que se les deforma la mente y empiezan solamente a pensar en vender. Y el resto a la empresa le importa un rábano. Una vez un gerente comercial que había sido gerente en la China incluso, me dijo, mire, amigo, a mí me interesa vender, el problema que el cliente pague o que sea más o menos rentable, me importa un rábano, me dijo. Yo quedé de espalda. Eso es lo que no quisiera que a ustedes les sucediera, que ustedes se involucren en todo. Entonces, si alguien no entiende, por favor, dígame, no entiendo. ¿Qué es depreciación? ¿Alguien no sabe lo que es depreciación? ¿Alguien no sabe lo que es el activo fijo? ¿O todos sabemos? El silencio me indica que o no entienden nada o saben muchísimo. Voy a partir de la base que saben y que no es ninguna novedad. Yo sí. ¿Usted sí sabe o no sabe? Sí. Ya. Ok. Ya, entonces, sigamos avanzando. Entonces, mi estado de resultado me indica, ¿no es cierto?, los ingresos que la empresa tuvo y todo el vía crucis que vino hacia abajo, toda la aplicación, todas las deducciones de conceptos de costo y de gasto aplicado, hasta ver qué pasó al final, qué quedó al final después de todo esto.
¿No es cierto? Después de la venta, me deshice de los productos vía costo de venta, me quedó un margen, tuve que pagar gasto de administración y venta, tuve que pagar sueldo, publicidad, comisiones, servicios generales, luz, agua, teléfono, locomoción, etcétera. Después, ¿no es cierto? Llegué a un resultado operacional, después tuve que las depreciaciones. Tuve que rebajar el costo que significa el desgaste de las maquinarias, de los equipos y las instalaciones. Además, tuve que deducir los intereses que le estoy pagando a la banca y a mis proveedores por crédito otorgado. El fisco dijo: yo también quiero participar en esta torta. Y al final, lo que quedó es para el pobre emprendedor que le quedaron 146.558, tomás. Ese vía crucis es la que nosotros empezamos a deducir después a partir de la venta neta, de nuestro producto. Y al lado tenemos un dato, ¿no es cierto?, en términos porcentuales, para indicar, ¿no es cierto?, que la venta siempre va a ser 100% y cada uno de los conceptos que vienen hacia abajo, la incidencia con respecto a la venta. Entonces nosotros podemos ya ir estableciendo algunos parámetros y decir, mire, yo como dueño de la empresa, mi meta es no tener, por ejemplo, para este año, si yo tengo un 32,87% de margen bruto de contribución, yo para el próximo mes, para el próximo periodo, para el próximo año, yo quiero tener como mínimo un 33%, por ejemplo. Entonces, estoy construyendo mis propios indicadores. Yo puedo decir, mire, a nivel de resultado operacional que tengo el 9,96, yo quiero tener y sería feliz si tuviera un 10% con respecto a la venta. Y voy conformando mis parámetros. Entonces, le sirve para ir estableciendo sus propios objetivos. Si yo tengo este año estas metas, el próximo año quiero tener estas otras. O también tener el golpe de timón y decir, ah, no, es que el próximo año va a ser un año muy difícil por esta razón. Entonces, a lo mejor tener un 33% es demasiado ambicioso, me voy a conformar máximo con un 30% o con un 25%. Bueno, conocer y trabajar para eso. O sea, ustedes vayan acostumbrándose a establecer sus propias metas, sus propias exigencias, ya sea como dueño de la empresa, o ya sea, ¿no es cierto?, como empleado o como ejecutivo. Don Jorge, ¿Sí? en este cuadro, complementando lo que usted dice, lo del promedio del mes está bueno ese análisis. Y lo que yo he visto de amigos conocidos, que se van comparando con el año anterior inmediatamente. Entonces ahí van viendo qué cambios se han producido o no. Si yo tuviera el estado de resultados actualizado con corrección del año 2000, porque aquí está el 1, ahí puedo ir también revisando un camino recorrido versus lo que debería ser a futuro. Exactamente, sí. Mire, yo por costumbre siempre, en mi empresa donde yo trabajaba, siempre tenía la costumbre, como íbamos haciendo estado de resultados, información financiera mensual, entonces todos los meses yo tenía construyendo estadísticas. Tenía, por ejemplo, el año 1, 2, yo tenía los últimos 10 años, los últimos 10 años, incluso lo tenía en peso y lo tenía convertido a tipo de cambio, a dólar. Porque yo como trabajaba en una empresa internacional, entonces lo tenía en pesos chilenos. Y al tipo de cambio vigente en cada momento, de tal manera que hacía la conversión. Entonces, en los últimos 10 años tenía por año, las ventas del año 1, el 2, 3, 4, ta, ta. El costo de venta del año 1, 2, 3, 4, el actual. Y así cada uno de los conceptos. Y al mismo tiempo también iba construyendo enero del año actual, el estado de resultados de enero, el de febrero, el de marzo, hacia el lado. Entonces, yo soy muy partidario de lo que usted dice, me recuerda mucho y soy justamente un hincha de eso. Yo soy partidario de que en general, tener siempre cuando uno hace un análisis, tener una visión horizontal, que le permite a uno tener una visión cómo ha sido, cómo es y cómo ha sido hacia atrás. Porque las tendencias históricas nos permiten a nosotros, no necesariamente lo que sucedió ayer o anteayer va a ser lo que va a suceder hoy o mañana. Sí, pero tampoco los cambios son tan, o si hay algún cambio brusco por alguna razón. Si yo tenía desde el año 2010 al 2016, ¿no es cierto? Tenía una venta 100, 100, 100. El año 2019 cayó un poco, octubre del 2019. Después el 2020 pegó una gran caída, pandemia. Después el 2021, pandemia. Entonces, ¿hay alguna razón? Entonces, ¿por qué cayó? ¿Por ineficiencia? No. Entonces, es bueno tener una visión horizontal. Entonces, esto de tener este estado de resultados, normalmente las empresas, las
incluso aún más, las sociedades anónimas abiertas, están obligadas a que cada vez que publican su memoria y su balance, publican el año actual y al lado, ¿no es cierto?, inmediatamente el año anterior, para que usted, ¿no es cierto?, como lector del balance vaya comparando. Pero el interior, pero nosotros como emprendedores, a lo mejor no necesitamos mostrarle al público eso, pero sí para nosotros tengamos esta información así en forma paralela para nuestra información, para nuestra toma de decisiones, miremos y hagamos este cuadrito para el lado. Mientras más información tengamos nosotros, mejor va a ser la toma de decisiones. Ya, continuando con el análisis, entonces, por favor, acordémonos un poquito de las cifras. 3.992.000 es el ingreso por venta, 2.680.000 el costo de venta y 1.312.000 el margen de contribución. Fantástico. Yo soy el gerente comercial o soy el gerente de finanzas y voy donde ustedes. Y le digo, jefe, este es el estado de resultados. Fantástico, me dice, en realidad yo le había exigido un 3% de utilidad de ejercicio y usted me trae un 3,77. Felicitaciones. Pero, muy bien, me dice, grande abrazo, le digo. Pero ahora le dice, pero fíjese que me gustaría saber cómo se componen los ingresos por venta. Y además de eso, sería feliz si usted me dijera cómo son los costos de venta y cuánto me está marginando esos 32,87. Yo entiendo que esto es promedio, pero quiero saber la composición. Ah, dice usted, abre su computador y usted dice, jefe, aquí está. Los 3.992.000. Esto que está aquí. En color amarillito oscuro. El costo de venta está medio debilucho, el color rosadito, 2.680.000. El margen de contribución, 1.312.000. Es lo que están aquí, las tres primeras líneas. 3.992.000, 2.680.000, 1.312.000. ¿Cómo se componen eso? Aquí está, polera, pantalones, aquí están los productos. Tantas unidades. ¿Cuál es el precio de venta neto por unidad? Multiplico P por Q. Precio por cantidad me da, ¿no es cierto?, la multiplicación. Y aquí está, producto por producto. El costo, ¿cuánto me cuesta cada uno? ¿Cuántas unidades, ¿no es cierto?, son las que estoy vendiendo? Esto multiplicado por las unidades me va a dar el costo total. Este es el margen de contribución, la diferencia entre el precio de venta, 2 dólares o 2 pesos, 1.10, 0.90 por margen. Por lo tanto, mi margen de contribución será la multiplicación de las 450 unidades por 0.9, o lo que es lo mismo, el total de venta menos el total de costo me da el margen de contribución. Y tengo entonces la respuesta sobre esta inquietud suya como presidente, como dueño de la empresa, así cómo se compone este cuadro, y aquí lo satisfago. Y más encima, fíjese, jefe, le digo yo, que se lo ordené desde el producto que participa más al que participa menos. Ese 32,87% de rentabilidad, tenemos productos que participan, ¿no es cierto?, con una rentabilidad de un 45%, otro un 34%, hasta uno que el que menos rentable es este que participa con un 13,03%. Entonces, yo a lo mejor diré, vamos a incentivar más este, vamos a desincentivar, tomaremos las acciones comerciales. Claro, me dice usted, pero resulta que en el sistema computacional usted me dice que hay 450.000 poleras. Sí, pero yo quisiera saber cuántas poleras talla 1, 2, 3, 4. Bueno, existe, ¿no es cierto?, un sistema que me va a permitir tener abierto esto por producto. No solamente por polera, sino que por polera, por tamaño, por lo que sea. Esto sería la información que ustedes no conformarse con este cuadro. Esto es lo macro. Esto va a la gran reunión de directorio. Pero ya la reunión de trabajo, yo quiero esto. Y a nivel del área comercial, esto abrirlo más todavía. Por la polera, y ya, ¿cuántas tengo? Tengo tres tallas. La small, la mediana y la grande. Ya, y dentro de la small, a lo mejor tengo para niño y para niña. Y tengo, qué sé yo, de colores y blanca. No sé, echen a volar la imaginación toda la apertura infinita que puede haber de cada uno de estos productos. Pero lo importante es llegar a esto. Este cuadro es muy importante, pero es el resumen. Este es el título. Este sería el epígrafe. Y ahora le valdría la pena entrar ya al detalle. Sí, claro, poleras, sí, son 450.000 poleras. Pero ¿cuántas poleras de chica, mediana y grande? Entonces ahí entramos a trabajar con calma. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos abierto el estado de resultados y me doy por satisfecho. Ah, estos son los productos que hemos vendido, estos son los costos, y aquí está la marginación con esta rentabilidad. Fantástico. Ya, pues ustedes, como ya les picó un poco la curiosidad,
Felicitaciones, pucha, te viene bien preparado. Y usted no me podría preparar un informe también de cómo son los gastos de administración y venta. Jefe, abro el computador y digo, mira, aquí están los 914. Fíjese que estas son las remuneraciones de administración, estas son las de venta, las comisiones, cada uno de los conceptos están aquí. Y detrás de esto, a lo mejor, en otra planilla electrónica o en un sistema computacional, aquí tengo abierto, ¿no es cierto?, por local o por la planilla, ¿no es cierto? Juanito, Pedrito y Dieguito, cuánto es lo que gana, cuáles son el sueldo, la gratificación, los incentivos, los bonos de locomoción, de movilidad, todo el grado de apertura que pueda tener. Entonces, así ustedes van conociendo, van profundizando su empresa. Entonces, ¿cómo se componen los 914 que están aquí de gasto de administración y venta? No nos conformamos con eso, sino que entramos al detalle, aquí están los 914. Perfecto, eso ya, fantástico, miren, y bueno. Y por lo tanto, aquí la diferencia entre el margen de contribución menos los gastos de administración y venta me da el resultado operacional. Ah, pero fíjese que usted me está mostrando aquí 111 de depreciaciones y 85 de gastos financieros. Como veo que usted viene preparado, supongo que también me traerá ese dato. Sí, jefe, por supuesto, lo diré. Y entonces están los 111. Mire, tenemos estas maquinarias, estos computadores, estos son los bienes del activo fijo. Y estos son los activos fijos, para los que no saben, son los bienes que conforman la estructura de la empresa. Maquinaria, equipo, instalaciones, vehículos, todo lo que, en el cual se sustenta la empresa, que fueron adquiridos para el uso de la empresa, no para vender, que tienen un valor económico importante y que tienen años de vida útil. Eso entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, se van depreciando, van perdiendo valor con el transcurrir del tiempo. Y en este caso, por ejemplo, estamos viviendo que el término de un año tiene una pérdida de valor de 111.509, que son los 111.509 que están en nuestro estado de resultados, que están aquí. ¿Cómo se componen eso? No son inventos míos, sino que es producto del desgaste de la maquinaria y ahí lo reflejo. Y como tenía también los gastos financieros, ¿no es cierto? Esos intereses, estos 85 que están acá, o 85, 274, que están como gastos financieros, yo le hago la apertura y le digo, mire, fíjese que, de acuerdo con el análisis de las cuentas del balance, estos son los créditos de corto plazo y estos son los de largo plazo, y los de corto plazo hasta este momento han generado estos intereses. Y ahí tengo entonces toda la película completa. ¿Está? Consulta. Sí, por favor. Por el lado de los costos, cuando yo compro, por ejemplo, materias primas y obtengo un descuento por pronto pago o un descuento por volumen, ¿ese delta lo reflejo en el costo o son otros ingresos? Exactamente, mire, está la alternativa correcta es considerarlo, ¿no es cierto?, como algo adicional, porque es una ventaja financiera. Lo importante, mire, el concepto, lo químicamente puro es que usted en el resultado operacional mida la eficiencia de la empresa desde un punto de vista comercial, no desde un punto de vista financiero, vale decir, el impacto comercial económico que tenga. Por lo tanto, si yo estoy comprando a 100 un producto, mi costo es 100. Si posteriormente usted me hace un cariñito y me hace un descuentito, eso va a ser una ventaja financiera que yo no voy a obtener circunstancialmente por las condiciones de mercado, por alguna razón, por lo que sea. Pero eso yo lo consideraré como no como un menor costo, sino que una deducción del gasto o un ingreso puede ser. Entonces, lo mismo, esto sucede cuando usted vende también. La venta, por ejemplo, a no ser, es que hay que tener cuidado. Si yo estoy vendiendo. Si yo le vendo a usted un producto en 100 y le digo, mire, yo ese producto se lo voy a vender en 100, por el solo hecho que usted me lo está comprando y por ser un cliente regalón, yo lo voy a hacer porque sí le voy a hacer un 10% de descuento. Entonces, para mí, el precio de venta, en vez de ser 100, son 90. Pero si yo le digo, y además usted va a tener otro cariñito de un tanto por ciento por concepto de pronto pago, eso es financiero. Entonces, separemos las aguas. Acá en el caso lo mismo, si usted está comprando. Y usted está comprando bajo las condiciones, es decir, por el solo hecho de comprar, por ser un cliente regalón, no le cobran el 100%, sino que le cobran una cantidad menor. Bueno, ese va a ser el costo. Pero si adicionalmente usted paga dentro de los próximos 10 días o 15 días o lo que sea por un concepto de pronto pago, ese es un concepto financiero. Entonces, hay que tener la película clara, ¿no es cierto? ¿En qué momento se produce?
Y eso es, perdón, ¿y eso lo reflejamos como otros ingresos o como un gasto No, financiero en otro, es un como otro ingreso. Como otro ingreso. Sí. ¿Otra pregunta por ahí, antes de seguir? Nos queda claro entonces la apertura del estado de resultados. El estado de resultados, no nos conformemos con presentar este cuadro solamente, sino que yo, como dueño de la empresa, como emprendedor, quiero saber al detalle. No, me conformo con esto. Quiero más. Ábrame el estado de ingreso por venta. Ábrame el costo. Ábrame CAO, así como esto. Ábreme eso. Incluso ustedes son más exigentes y quiero ver que los pantalones, las parcas, todo eso. No, esto es muy, muy poco, quiero más, ¿viste? Entonces, entramos allá a un grado de finura más amplio, el conocimiento de la empresa en forma más profunda. Los gastos de transferencia de venta, la misma historia, ustedes quieren ver la planilla de contrataciones, quieren ver las comisiones, quieren ver, ¿no es cierto? 200, pero ¿por qué estoy pagando? 650 estoy pagando por el local A y por la bodega estoy pagando 50, por ejemplo. Los servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, todo eso. Seguridad y vigilancia, los guardias, lo que sea. Todos estos conceptos son los que nosotros tenemos que tener controlado y llevarlo, ¿no es cierto?, para poder ir midiendo la eficiencia de nuestra empresa, porque eso, en definitiva, es lo que nos va a decir si la empresa es o no es rentable. Ya, dicho esto, ya salimos de esto y vamos a retomar un poco lo que hemos dicho siempre. Incluso José Luis, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de rentabilidad versus liquidez. Y reitero una vez más que siempre tiene que ir de la mano la rentabilidad con la liquidez. Vale decir, rentabilidad significa o se refiere al estado económico, al impacto económico. Si soy más rico, más pobre, en cambio, liquidez es movimiento de dinero, dinero que entra y dinero que sale, pero no necesariamente si tengo más o menos liquidez somos más ricos, más pobres. La rentabilidad es la que sí. Se refiere a eso. Entonces, ¿rentabilidad versus liquidez? No, no hay oposición. Tienen que ir los dos en equilibrio, los dos van de la mano. Entonces, nosotros, para poder equilibrar bien esta balanza entre la liquidez y la rentabilidad, vamos a hacer una propuesta de cuáles son algunos de los elementos que tenemos que considerar para que tener un capital de trabajo en una empresa más o menos razonable. Capital de trabajo, reitero, es la diferencia que hay entre los recursos líquidos del activo corriente, dinero en caja, en cuenta corriente bancaria, en cuenta por cobrar al cliente, en stock de mercadería, versus deudas con proveedores, de dinero, acreedores, y deudas en general con terceros, de corto plazo siempre. Entonces, esa propuesta de capital de trabajo va a ser. Vamos entonces a partir del estado de resultados que recién estábamos viendo y por algo le hicimos en forma de promedio mensual. ¿Se acuerdan de este que vimos ahí? Algo hicimos esta apertura de promedio mensuales, la columna de la derecha. Entonces, a partir de ahí nos sirve para ir cumpliendo, ¿no es cierto?, la apertura. Entonces, vamos a partir haciendo un promedio. Vamos a entonces ir definiendo cada uno de estos conceptos. Pero para no aburrirlo, esto ustedes lo pueden leer con más calma, pero entremos al área chica inmediatamente para ver entonces cómo se calcula. Esto mismo que está aquí, se los voy a explicar acá. Yo necesito el activo corriente y el pasivo corriente son los que conforman el capital de trabajo. La pregunta mía es, yo estoy en esta empresa y yo quisiera saber, pero por favor, ustedes, yo estoy partiendo de la base que ustedes conocen su empresa. Cada empresa es distinta una con respecto a la otra. Una es una empresa minera, la otra es una empresa que fabrica, ¿no es cierto?, completo, y la otra es una de confecciones, y la otra es de investigación, la otra es una peluquería, la otra es de computación, la otra es de ingeniería, la otra es de medicina. Son distintos giros, distintos rubros, por lo tanto, distintos intereses. Pero por favor, esto, yo creo que lo que les voy a dar no va a ser un modelo a seguir así como están. Estos números, ustedes tienen que hacer sus propios números. Entonces ustedes van a definir, de acuerdo con el tipo de negocio, una empresa minera no necesita tener recursos líquidos a cada rato, como una empresa que fabrica pan o que fabrica, ¿no es cierto?, completo, que vende al contado y compra al contado prácticamente. En cambio, una empresa minera hace grandes inversiones. Es diferente. Entonces, primero, mi capital de trabajo, la pregunta sería, ¿cuánto dinero debería tener en caja y banco como para poder moverme
sin problema para poder pagar mis cuentas a tiempo, para pagar remuneraciones, los impuestos, a mis proveedores. ¿Cuánto será? ¿Será bueno tener 100 o será bueno tener 20? De las cuentas por cobrar cliente, ¿cuánto es razonable? Yo no espero vender todo al contado, sino que me gustaría vender algo a crédito. ¿Ah? Vender algo a crédito, dar, ¿no es cierto?, un plazo para que los clientes, porque tengo clientes grandes, ¿ah?, tengo clientes que compran con factura y que no pagan al contado, sino que pagan los 5 días, los 10 días. Hay algunos que quieren 30, 60 días. Necesito tener un stock de materias primas, de materiales, de insumos, de mercadería en bodega, para no ir cada vez que vendo, ir corriendo a la esquina a comprar. Necesito un cierto stock. Versus lo que tengo, cuánto es la deuda bancaria que me gustaría tener, cuánto sería razonable para que mi empresa funcione bien. ¿Cuál sería el nivel de mis proveedores para que me abastezcan de materiales, de insumos, de mercadería, para que mi negocio funcione? ¿Y cuánto sería el nivel razonable con acreedores, con AFP, con ISAPRE, con impuestos, para que mi empresa se mueva sin mayores problemas? Y por ejemplo, nosotros en cada una de nuestras empresas definiremos cuáles son nuestros objetivos. Vamos a hacer nuestros parámetros. Y por ejemplo, en una empresa nosotros, para este caso, vamos a decir, el saldo de caja y banco, lo que yo quisiera sería, por ejemplo, tener 15 días de venta, por decir algo. 15 días de venta bruta, vale decir medio mes. Entonces, si yo tengo una proyección de ventas, o bien si yo tengo el balance del mes pasado o del año anterior, tengo un antecedente histórico y de no mediar alguna fuerte variación o considerar alguna variación, por eso es importante disponer de una proyección. Yo hago las ventas brutas, calculo el estado de las ventas, la divido por 12, las ventas anuales. La divido por 12, me da las ventas mensuales. Lo multiplico por 1.19 para darle, para agregarle ahora el IVA, porque el saldo de caja y banco es una cuenta de activo que tengo que tenerlo con IVA. Entonces lo multiplico. Las ventas mensuales, le agrego el factor IVA y eso lo multiplico por 0.5, que son medio mes, 15 días. Entonces llego a la conclusión que a partir de los 3.992.000, el nivel de venta, lo divido por 12, le agrego el factor IVA, lo multiplico por 0.5 y me da 197.974, es el valor que yo debería tener en caja y banco. Voy con la siguiente línea, cuenta por cobrar de cliente. Digo, mi política es tener en promedio 60 días de venta bruta. Ah, yo voy a vender a crédito y voy a dar entonces 30, 60 y 90 días, cuyo promedio son 60 días. Ese es mi parámetro. Entonces, ¿cómo lo hago? Las ventas del estado de resultados lo divido por 12, me da la venta mensual, le agrego, lo multiplico por 1.19, le agrego el factor IVA, lo multiplico por 2, 2 meses, ¿no es cierto? 60 días, y me da un resultado de 791.897. Ah, ese sería mi nivel de cuenta por cobrar que yo tendría que tener mensualmente en mi estado de resultados, en mi estado financiero, en mi balance. Perfecto. Nivel de stock en bodega. Para no tener dificultades de abastecimiento, yo necesito tener, y en ese lío, voy a tener 75 días de mercadería en bodega al costo de venta. Porque la mercadería se muestra en el balance al costo, no al valor bruto, va a decir al costo neto sin IVA. Entonces, de mi estado de resultado, tomo el costo de venta, lo divido por 12 y me da el promedio mensual. Lo multiplico por 2,5 meses, 75 días, ¿no es cierto? Son 2 meses y medio. Y por lo tanto me da un resultado de 558.395. La suma me dice que mi activo corriente es 1.548.000. Eso es lo que yo debería tener como activo corriente. Vamos al otro lado de la ecuación. El pasivo corriente. He definido que tengo que tener una deuda de 30 días de stock neto, porque he definido que la deuda bancaria la he obtenido con el fin de financiar inventarios. Estoy comprando inventarios y necesito financiar. Una parte del inventario lo voy a financiar con deuda bancaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido mi costo de venta por 12 y lo multiplico por un mes. Y me da 223.358. A los proveedores de mercadería, de materias primas, de insumos, he acordado con ellos que les voy a pagar a 90 días.
de acuerdo con el stock bruto. También, Victoria, el costo de venta lo divido por 12, como le debo a mis proveedores. Ahí entonces, ahora ingreso, le agrego el IVA y lo multiplico por 3 meses: 30, 60, 90. Y el resultado me da 7,97, 3,89. Los acreedores e impuestos, normalmente es a los 10, 15, 20 días del mes siguiente que tengo que pagar mi AFP, mi ISAPRE, mi IVA. Entonces digo, yo he definido que me van a ser 10 días de venta neta. Mis ventas las divido por 12, sin factoría, lo multiplico por 0,33, un tercio, ¿no es cierto?, del mes, y ese resultado me da 109. Mi pasivo corriente es 1.130.000. ¿Qué le resto al 1.548.000, que es el activo corriente? Y me da un capital de trabajo, vale, es decir, activo corriente menos pasivo corriente, de 417.719. Ese sería mi capital de trabajo. Y si yo divido el 1.548.000 por 1.130.000, me dice que mi índice de liquidez debería ser 1,37 veces. Por cada peso que debo en el pasivo corriente, deudas, probabilidad de acreedores, tengo en caja y banco, en cuenta por cobrar, tengo para responder 1,37. Esta es la manera práctica de poder determinar cuál es mi capital de trabajo razonable para el tamaño de mi empresa. Entonces, yo lo recomiendo con este modelito. Ustedes, el trabajo suyo va a ser ver, ¿no es cierto?, cuánto es lo que ustedes, cuáles son los objetivos que ustedes trazan para su propia empresa. Con esto logran construir cuál es su propio índice de liquidez. Si ustedes asisten a cursos de finanzas, si ustedes revisan libros de finanzas, normalmente distintos autores tradicionales indican de que una razón de liquidez razonable es tener del orden de 1,5. Y todos los libros dicen lo mismo. Sí, claro, mientras yo estudiaba eso encontraba fantástico y recomendaba 1,5. Pero después con el tiempo fui aprendiendo que cada negocio es distinto. Es distinto un estudio jurídico, un consultorio médico, una empresa minera, una panadería, el kiosco a la esquina, el taller artesanal. Todo es distinto porque todos tienen diferentes rubros, diferentes giros comerciales, diferentes velocidades, clientes que tienen una forma de comprar, proveedores que tienen otra forma de plantear su gestión económica. En general, todo el mundo es distinto, por lo tanto, no podemos definir parámetros así en general. Como promedio, como tener una idea, como un ejemplo, decir 1,5, está bien. Pero una forma práctica es poder hacerlo de acuerdo con el comportamiento de mi empresa. Y en este caso, si yo soy dueño de la empresa y dentro de mis plan de negocio he definido, yo voy a vender a mis clientes, esto forma parte del plan de negocio. Mi política es no tener más de 15 días de promedio de ventas brutas en saldo de caja y banco. Tener un promedio de ventas a cliente a plazo, promedio 60 días. Tener un nivel de stock 75. Y esta es mi carta de navegación. Este es mi GPS. Estos son antecedentes básicos. Si ustedes definen esto, van navegando por agua segura. De lo contrario, es ir todos los días improvisando y todos los días ir sufriendo. ¿Qué manera tengo que pagar el IVA? No, con esto ustedes tienen los elementos de juicio como para poder manejarse. Un minuto de reflexión. Consulta. Por favor, eso espero. En general, los parámetros que definen este ejercicio vienen dados por condiciones externas, ¿ya? ¿Cuánto crédito me dan los clientes? ¿Cuánto inventario tengo que tener dado el tiempo de abastecimiento, dado las condiciones de mercado? ¿Cuánto crédito me dan los proveedores? Sin embargo, en caja y banco dijimos cuánto quiero tener. Claro. Entonces, ¿qué es algo razonable para esa pregunta de cuánto quiero tener? ¿Por qué 15 y no 7 o no 21? Primero va a depender del conocimiento que usted tenga de la empresa. Si su empresa es, ¿no es cierto?, de alta rotación, es muy posible que si usted vende completo, todos los días entra plata y todos los días sale plata. Entonces, a lo mejor tener 15 días es mucho. A lo mejor valdría la pena tener lo suficiente como para estar tranquilo, tener 2, 3, 5 días de dinero de venta, no más que eso. ¿Ah? Ahora, si usted está en una empresa minera, a lo mejor prácticamente no le interesa tener dinero en caja y banco, sino que le interesa prácticamente tener para el fondo fijo, no más, para las cosas menores.
Entonces, tener la cantidad suficiente como va el pago de remuneraciones, cosas, pero para la compra, por ejemplo, de materiales, para las compras, entonces a lo mejor no vale la pena tener tremendo saldo. Va a depender de su propio negocio. Entonces, sí, hay que combinar. Por una parte está en los elementos externos, como te dice, externo, es decir, el plazo que me dé la banca, el plazo que me dé los proveedores, pero al mismo tiempo también me va a decir si el mercado está dispuesto que yo estoy vendiendo 30, 60, 90 días. A lo mejor el mercado dice, no, pues yo quiero 30, 60, 90 y 120 días. Entonces, ahí va a tener que usted ceñirse, eso depende mucho del conocimiento y de la flexibilidad que usted tenga para irse adecuando. Por eso, ser emprendedor significa estar navegando, ¿no es cierto?, y mirando para todos lados lo que está pasando. Quiero que te hace, vuelvo otra vez a la fuerza de deporte. Quiero que hace la competencia, qué hacen sus clientes, qué hacen sus proveedores, cómo lo hacen, para que usted no sea, ¿no es cierto?, el llanero solitario que va por un camino y el resto, ¿no es cierto?, buenas noches. No, no, no. Usted tiene que ir navegando acorde con los acontecimientos de lo que se le va presentando. Entonces, estos golpes de timón que usted va dando van acorde con la realidad que está viviendo en ese momento. Entonces, hoy día es válido tener 15 días, pero mañana a lo mejor será bueno tener 30 días. Entonces, va a depender, insisto, del conocimiento que usted tenga de su empresa, de lo que usted está viviendo. Ahora, si usted ve, partió definiendo que 15 días es razonable y después sobre la marcha, a medida que va avanzando, como todas las cosas, viene, ¿para qué estamos con cosas? Viene el asunto de ensayo y error. Usted va a ir probando en el tiempo. A lo mejor 15 días es mucho o es poco, usted se va ajustando. Pero determinando parámetros. Y usted, como dueño de una empresa, si usted tiene personal a cargo, usted puede decir 15 días, lo que usted, esa es su arenga. Pero usted sabe que entre 10 y 20 días sería su parámetro. Es decir, yo estaría conforme entre 10 y 20 días. Pero a la gente le exijo 15 días, por decir algo. Y a lo mejor es válido para este año o para este mes. Y para el próximo periodo usted va a ir cambiando y se tiene que ir ajustando. Por eso el emprendedor tiene que estar muy pendiente del acontecer interno y externo. No sé si contesto bien a su Sí, muchas consulta. gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió? Es que este cuadrito a lo mejor aparentemente, si lo ven así a priori, es medio complicado, pero es multiplicación, divisiones. Muy sencillo. Lo importante de esto es entender el concepto, lo que hay detrás de todo esto, lo que yo pretendo. Esto lo ponen ustedes en una planilla electrónica, en un Excel, y lo sacan de un viaje. ¿El dónde está el problema? El problema está en poder determinar qué es lo que yo quiero y al mismo tiempo qué es lo que yo puedo. A lo mejor yo quisiera tener 15 días de venta neta, como usted me dice, pero a lo mejor no puedo tener 15 días. Tendría que ser otra cifra. O 60 días lo que yo quisiera que fueran de venta, pero el mercado me está pidiendo más días. O el nivel de stock, 75 días, eso es lo que a mí me encantaría para no tener tanta plata inmovilizada en inventario. Pero resulta que el producto viene de la China. Y en este momento los chinos tienen unos ciertos demoras en la entrega por los fletes, por las producciones, etc. Entonces, una cosa es lo que yo quiero, otra es la cosa que yo puedo. Entonces, por eso reitero, hay que estar muy pendiente de lo que está, cómo se comporta el mercado internacional y el mercado nacional. Entonces, hay que Tal estar vez conociendo. ¿Sí? aquí la mirada como relevante para un emprendedor es en el fondo, en este ejercicio, decir, dados los plazos a los que puedo vender, los plazos que me dan los proveedores y la cantidad de inventario que tengo que tener, ¿cuánto es la caja que tengo que mantener para tener un capital de trabajo sano, en el fondo, para no tener zozobra? Exactamente. Entonces, con este modelito que yo estoy diciendo aquí, perfectamente usted lo puede construir. Y ahí va un poquito probando. Así, a ver, si subo aquí, bajo allá, entonces me escapo. A lo mejor, si subo mucho aquí, me voy a ir a un capital de trabajo de 2 y no de 1,37. O me quedo muy bajo. Entonces, ahí tiene que ir jugando un poco, irse ajustando. Pero este modelo le sirve a usted como un ejercicio aritmético. Pero el ejercicio aritmético es muy sencillo. Si el problema está, la inteligencia está en los objetivos. Cada número que está en el objetivo es tarea de ustedes. La tarea mía es explicar el bono, cómo se hace esto, lo meter en una planilla electrónica o esta misma fórmula que están ahí. En 2 minutos tienen todos los cálculos. Calcular esto no cuesta nada. Si el problema está en definir los objetivos, ese es el trabajo de ustedes. Don Jorge, ¿Sí? un poco en la misma línea que indica Alejandro,
O sea, de lo que me ha tocado vivir el último mes en dos áreas distintas de conocidos, que en una la empresa paga a 30 días, ¿ya? Sí. Y por lo tanto, no, o sea, uno cuenta con eso, ese ingreso a 30 días. Hay Ya. también una nueva ley que se hizo para las empresas públicas, que no deberían pagar más de 30 días, pero hay todo un protocolo que uno tiene que informarlo en la plataforma de mercado público, pero por otro lado también para los privados, pero los dos tienen que estar de acuerdo. Pero acá yo estoy recibiendo 60 días y a los proveedores les estoy pagando 90 días, como ese es el crédito que me deberían o por sistema de compra obtener de ellos, pero yo sé que en cada rubro es distinto. Algunos, por eso le doy el ejemplo, ellos pagaban en 30 días. Y en el otro caso, de un amigo que trabaja como agente de imprenta y todo eso, se le acabó el capital y tuvo que pedir al siguiente cliente decirle que le diera un anticipo porque ya no tenía más capital de trabajo porque se quedó pegado en factura que ellos no le pagan. Entonces no puede exigir ese pago a 30 días porque ya se la están debiendo a 90. Exactamente, sí, mire, justamente, a ver, la famosa ley esta de las 30 días, qué sé yo, en la empresa privada le buscan las cinco patas al gato como para buscarle otro ajuste y se demorarse en pagar. Bien, en general, yo lo digo por experiencia. Uno, la máxima que uno tiene que estar definiendo es, si usted está vendiendo al contado, usted está vendiendo al contado, lo óptimo es que usted pague a crédito. Una cosa es vender al contado y otra cosa es pagar. Muchas empresas de repente sucede de que pagan al contado y cobran a crédito. O sea, yo pago hoy y cobro mañana. Al revés, No, claro. tiene que ser al revés. Tiene que ser al revés. Entonces, lo que usted me está diciendo en este momento es un poco lo que le está sucediendo a su amigo, de que él está pagando hoy día y está cobrando mañana o pasado mañana. Entonces, indudablemente que no tiene capital de trabajo. Entonces, ¿cómo logra obtener un capital de trabajo? Consiguiendo anticipo de cliente o bien, ¿no es cierto?, consiguiendo créditos bancarios. Línea de Entonces, crédito, claro. si no se está manejando muy bien, quiere decir que él está trabajando para el banco. Está trabajando para el banco, entonces, para conseguirse ese crédito bancario, y lo vamos a ver cuando veamos el tema apalancamiento, ojalá que alcancemos a llegar a eso, también hay que ver hasta dónde el negocio puede ser rentable para mí o bien yo no me doy cuenta y estoy trabajando para la banca. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos siempre es buscar que el plazo de recuperación de mis cuentas por cobrar sea antes y con posterioridad el pago a mis proveedores. Muchas veces no se da así. Entonces, en este caso, seamos insistentes. Si yo vendo a 30 días, yo tengo que pagar 60, 90 días, ojalá. Pero no, y se lo reitero, muchas veces sucede al revés, que estoy pagando hoy y estoy cobrando pasado mañana. Eso sucede en la práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta porque vemos un capital de trabajo positivo, pero nos engañan las cifras, porque tenemos tanta información, tanto antecedente, y como a lo mejor no nos dedicamos a analizar esto en profundidad, pasa desapercibido y nos damos cuenta que estamos haciendo una tontera. Entonces, sepamos y quiémosle, ¿no es cierto?, el diente a este tema del análisis del capital de trabajo, partida por partida, y detengámonos a ver los clientes y comparemos con los proveedores. Entonces, nuestra máxima es al cliente cobrarle hoy y al proveedor pagarle mañana. Eso por definición. Bueno, sigamos entonces con nuestro análisis. Dicho esto, llegamos a la conclusión de que tenemos que tener 1.37 en nuestros indicadores financieros. Si nosotros volvemos, nuestro balance que habíamos analizado, el que estamos viendo todo esto desde la clase anterior hasta hoy día, nos dice que el balance nos indica que tenemos saldo en caja y banco, 13 días. Nuestro objetivo, 15 días. Cuenta por cobrar de cliente, 50. Anda más o menos parejo, por ahí no está tan mal. Cuenta por cobrar de cliente, 52 días. El objetivo, 60 días. Ah, hay 8 días de diferencia. A lo mejor quiero ser un poquito más flexible y resulta que es posible que, de acuerdo con los resultados del balance,
52 días fue demasiado exigente con mis clientes. Pudiendo haber sido un poquito más flexible, fui muy. Ah, voy a tener que soltar un poquito la mano. Me voy a stock en bodega. Stock en bodega, 174 días, lo que dice el balance, y debiendo tener 75 días. Ah, no, ahí me fui prácticamente 100 días de más. Aquí es grosero. Aquí es grosero. Esta es la realidad y esto es lo que debo hacer. Así mi objetivo no se cumplió para nada. Deuda bancaria. Debiendo tener para un mes, tengo 178 días. Mis proveedores. Mi objetivo es pagar a 90 días. Y lo que usted me acaba de decir, estoy pagando 20 días. Brillante. Estoy cobrando 52 días y estoy pagando 20 días. Brillante lo estoy haciendo. Ahí, usted, ¿no es cierto? A empujones me sacan para afuera. Pero claro, ¿no es cierto? Ya, después mis acreedores son 10 días. 10 días, perfecto, sí, porque son las imposiciones, la AFP, la ISAP, no, 10 días. Mi capital de trabajo del 1.416.000, el que realizamos la semana anterior, versus los 417.000, NIS. Yo tengo aquí, y aquí entonces vamos a entrar a ver estos detalles, justamente lo que decíamos recién. Debiendo tener un capital de trabajo de 1.37, el capital de trabajo que obtuve de acuerdo con el balance son 2.72. Y miren lo que les voy a decir. Tener 2.72 significa que ustedes están sumamente tranquilos porque tienen un altísimo capital de trabajo. Dicen, feliz, me cubre por cada peso que debo. Tengo 2.72 pesos para responder. Me voy tranquilo para la casa, duermo tranquilo esta noche, soy feliz. Pero veamos, ¿no es cierto? La pregunta que viene abajo. ¿Se produce algún daño financiero a raíz de los recursos inactivos? Y la respuesta es, el 1.416.000 menos los 4.17, vale decir, el capital de trabajo que se obtuvo del balance menos el capital de trabajo del objetivo, me da una diferencia de prácticamente 1.999.095. Si yo lo multiplico eso por el 10% de la rentabilidad sobre el patrimonio, mi objetivo, por eso es lo que hemos definido, mi objetivo en la empresa es que por cada 100 pesos que yo estoy poniendo en la empresa de mi capital, ¿no es cierto? Yo espero obtener una rentabilidad, un retorno, un premio del 10%. Entonces, quiere decir que el mal uso del capital de trabajo, este capital de trabajo en exceso de 999.095 multiplicado por 10%, significa que tuvo un deterioro financiero de 99.910. Quiere decir que prácticamente tuve 100.000 de pérdida financiera por concepto de un mal manejo. Nadie me lo robó, nadie se llevó esa plata para la casa. Pero nosotros, la empresa, dejamos de ganar 99.910. Un mal manejo financiero. Pero ¿por qué me va mal la empresa? Si nadie me ha robado, si son toda la gente honrada, si lo manejo, este negocio lo manejo yo con mi señora. Sí, pero resulta que tiene este tremendo capital de trabajo inactivo. Somos ineficientes en esto y no nos habíamos dado cuenta. Porque lo Dejó de único. ganar en el fondo. Exactamente, dejé de ganar. No es que haya perdido. No, no es que haya perdido, no es que nadie me lo haya robado. Dejé de ganar. Fue un costo de oportunidad. Entonces, Eso pero, es. y ahí yo digo, pero ¿cómo? Si nadie me ha robado, ¿y por qué pasa estas cosas? Porque ustedes fueron ineficientes por tener un tremendo capital de trabajo groseramente alto, ¿no es cierto? Le echaron demasiado sal a la comida y quedó incomible. Como todas las cosas en la vida, ¿cuál es el problema? Buscar el equilibrio, la razonabilidad. Y el equilibrio para nosotros es tener un capital de trabajo de 1.37, vale decir, del orden de 400 y tantos mil, y no 1.004.000 y tantos. O sea, estamos en 1.000.000 de exagerado, de groseramente alto, nuestro capital de trabajo. Entonces, eso es lo que en este cuadrito abajo se lo demuestro, de que estas ineficiencias se cometen sin darnos cuenta. Este es un poco el mensaje que le quiero transmitir. Preocúpense de esto. Conozca su empresa, conozca su composición de capital de trabajo. Nadie le está metiendo la mano al bolsillo, pero ustedes mismos se están haciendo un daño por desconocimiento. No por mala intención, por desconocimiento. Un segundo de reflexión. ¿Alguien alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿O los dejé marcando ocupados? Pretendo un poco dejarlos con inquietud con esto. ¿Qué tal les parece este temita? Esto es súper importante en los emprendimientos chicos en el fondo, porque el escenario más probable no es que haya
un exceso de capital de trabajo, sino que sufren al revés, se sufre de falta de capital de trabajo, que se traduce en poca caja en el fondo. Pero ¿por qué se produce poca caja? Porque a lo mejor usted está vendiendo a cliente y está dando plazo Claro, a que no exactamente. está. Claro, o sea, Exactamente. puede que el capital de trabajo sea muy. En este mismo caso, usted puede tener un tremendo capital de trabajo. Bueno, aquí vino. Puede tener un tremendo capital de trabajo, 1 millón más de lo que debería tener. Pero ¿dónde está su pecado? Fíjese, su pecado, ¿dónde está? En el nivel de stock. Por una parte, y fíjese que, y la deuda bancaria. ¿Para qué se endeudó? Para tener la mercadería, ¿no es cierto? Se Está endeudó pagando el inventario con deuda bancaria. ¿no? ¿Para qué? Pero si no lo está vendiendo, usted debería haber tenido, o sea, hasta en 100 días groseramente alto. ¿Para qué pidió plata prestada para comprar inventario para tenerlo guardado? Tenerle guardado ese inventario significa riesgo, que con esta lluvia se le mojó la harina, ¿no es cierto? Y se le dañó. Y entraron los roedores, se la robaron, se volatilizó, se dañó. Puede pasar cualquier cosa. Se venció. Entonces, no es muy conveniente, ¿no es cierto?, llenarse de capital de trabajo. Entonces puede pecar usted por exceso de capital de trabajo, por un mal manejo. Cuando estamos hablando de capital de trabajo, no estamos hablando exclusivamente de dinero. Porque pudiese ser que a lo mejor usted tenga, en vez de tener tanto dinero en stock, tenga mucho dinero en caja y banco. Podría ser ahí, resiste un poco más. Pero si no tiene utilidades, le va a durar la empresa hasta que se coma ese capital, hasta que se coma ese dinero. Pero aquí en este caso, se lo estoy haciendo así en forma caricaturesca, con el fin de demostrar que aquí, caja y banco, estamos menos bien. El balance dice 13, su objetivo 15, está dentro de un rango razonable. Cuenta un poco para el cliente, usted exige 60, 50, ya, perfecto, demasiado estricto. Pero aquí no, aquí está el pecado. El resto, en proveedores, aquí esto para palear a la persona. ¿Ah? 170 y 20 días. Aquí hay errores graves. Debiendo darse 90 días, usted está pagando al contado. Y en empresas grandes, usted se va a encontrar con estos pastelitos y resulta de que se encuentra con que el tesorero, pues el tesorero está cambiando de auto con cierta periodicidad. Claro, porque resulta de que es comisionado por proveedores que, claro, paguen a mí primero. Ah, claro, yo tengo con don Juan, el dueño de la empresa, ¿no es cierto?, a 90 días, pero yo te pago a 10 días, 15 te pago contado. Entonces, claro, recibe por debajo de la mesa su cariñito. Entonces, tengamos cuidado con eso, midamos. Esto sucede en la gran empresa, se presta para muy mal uso, y en las pequeñas empresas por desconocimiento de uno, porque no se da cuenta, cree que lo estoy haciendo re bien. Es que, pucha, pero ¿cómo no iba a comprar ese inventario si me lo estaban ofreciendo muy buen precio? Si el producto, ¿no es cierto?, el material vale 100 y me lo están vendiendo a 90 o 80. Está re bueno. Sí, pues está bien, pero compre dos o tres, pero no que me compre 100. Que tengo, fíjese que con esto tengo para varios meses, para un año. Entonces estoy atochado y estoy endeudado. Entonces resulta que es muy posible de que el descuento que obtuve del proveedor al comprar ese sobrestock, con los intereses que le estoy pagando con el sobreendeudamiento, me salió más cara la vaina que el sable. Estoy pagando en intereses mucho más de lo que el cariño que recibí por el descuento. Eso, como les digo, estos cuadritos se los dejo a ustedes como un poco para que reflexionen. No me contesten inmediatamente. Si alguien quiere opinar sobre esto, fantástico ahora. Pero se los dejo un poquito como para que marcarlo ocupado, para que reflexionen. Para que vean ustedes que esto es súper importante, que ustedes lo mediten con profundidad y que analicen no la forma de cálculo, sino que sus objetivos, para que logren definir cuál es su capital de trabajo a nivel óptimo. Don Bueno, Jorge, sí. no sé si una analogía, no, pero no hay preguntas tontas. No, no, por supuesto, ninguna. Todas son válidas. Es que estaba pensando usted en el nivel de stock y ya, ok, pero la analogía acá que yo no sé, pues, no sé, compré hace 2 o 3 semanas atrás un aceite al por mayor, para la Ya. casa, no para venderlo. Y ahora rinde su propio fruto, digamos, por el costo que ha ido subiendo ese producto. Y no sé, y compré 10 botellas y otros bidones más que van a inaugurar, no sé, de aquí a varios meses, pero ya me olvidé esa compra en la economía doméstica
y probablemente si lo fuera a comprar ahora estaría más caro de lo que compré. Claro, ¿Cómo lo sí. puedo ver eso dentro de un negocio también? Claro, a ver, usted, por ejemplo, en ese momento tenía los recursos líquidos, tenía plata en su cuenta corriente como para comprarlo al contado, o lo compró con tarjeta de crédito. No, lo compré al contado. Perfecto, al contado, No, ya. sí. Quiere decir que tenía saldo en caja Incluso igual. compré, ahora que me acuerdo, compré unas corbatitas que están a 300 pesos. Compré 10 y toda la gente comprando eso. Ya, y más o Y menos ahora esas calcula. mismas cuestan 700. Perfecto. ¿Y calcula para cuánto tiempo le va a durar eso, el aceite y la corbatita? Para tantos meses, ya. Pucha, ahí ya no depende tanto de mí, pero Ya, pero estimo más o que menos. unos 3 o 4 meses, Ya, perfecto. porque Ya. eso es. Estime. Y sí me preocupé por lo que dice usted. Desarmé un cajón que tenía para pa guardar mis cosas, porque estoy trabajando en la casa, y las metí en caja y ese mueble de madera con buenas puertas y todo eso, ¡pum!, las la metí adentro y están sin humedad, sin nada, Eso hay que conservadas en cuidarlo. forma Claro. recomendable. Ya, perfecto. Ya, eso le va a durar varios meses. Eso le va a durar varios meses y usted lo va a ir utilizando. Ya, no necesito endeudarse. No pidió plata prestada ni nada. Usted tenía los recursos, ¿vale? Sí, tenía la cantidad suficiente de dinero que cajero. No se abstuvo usted de poder entonces decir, bueno, como compré mucho aceite, ¿verdad? No me alcanzaron los recursos para comprar otros bienes. No me faltó. Voy a dejar de comer la parrilla, por ejemplo, voy a dejar de comer legumbre, voy a dejar de comer postre, por decir algo. No se abstuvo, eso. Tenía los recursos, tenía dinero en caja y banco. Pero eso lo hizo puntualmente bajo las circunstancias. Pero distinto es, en un caso como este, por ejemplo, cuando yo me endeudo para estoquearme y como no tengo recursos, pido plata prestada. Ese es el pecado. Ahora, si yo hubiera tenido mucho dinero, tendría que haberme cuestionado también el costo alternativo. Entonces, mi costo alternativo, y vuelvo otra vez al equilibrio, el costo alternativo es, si su negocio es vender, fabricar algo, su negocio tampoco es tener mucho dinero en caja, sino que su negocio es tratar de tener stock, pero el stock suficiente como para poder vender. Porque tenga en cuenta de que por cada vez que el producto va rotando, va saliendo de su inventario, usted, ¿no es cierto?, está teniendo utilidades. Si yo compro 80 y vendo a 100, si vendo una unidad al día, gano 20. Si vendo dos unidades al día, vendo 20, mi ingreso va a ser 20 por 2, mi utilidad. Si vendo 5 unidades al día, será 20 multiplicado por 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? Una altísima rotación. Y eso es lo que yo tengo que estar preocupado de que generemos recursos a no tener los dineros durmiendo en la caja y banco, sino que tenerlo en inventario. Pero ese inventario no que no se queden almacenados en mi bodega, sino que salgan al mercado, sino para que los compro. Porque si los estoy comprando para tenerlo estoqueado, porque estoy aprovechando un buen precio, es para guardarlo durante N meses. Y están los costos de oportunidad, decir, bueno, durante esos N meses, ¿no es cierto?, dejé de comprar otro producto o de diversificarme, de hacer otra opción. Entonces, tengamos presente eso. Si, claro, uno puntualmente en su hogar puede hacer, ¿no es cierto? Es que no sé, no me no, no, no priorizo uno sobre otro, pero no me abstengo de lo otro. Entonces, es valioso ejemplo, pero la empresa hay que tener cuidado y analizar, es decir, bueno, voy a comprar esto que me están haciendo un buen descuento, pero como no tengo los recursos, me voy a endeudar. Eso no hacerlo jamás. Bueno, seguimos entonces con nuestro análisis de la empresa. Vamos a detenernos entonces en lo que es el análisis de rentabilidad. Entrando bien ahora. Ya nos quedó bien claro lo del capital de trabajo. Entremos entonces al otro lado de la ecuación, el análisis de la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de la rentabilidad que consiste en que vamos a medir la capacidad de los activos que tiene la empresa, vale, es decir, los recursos para poder generar beneficios. Y aquí entonces aparece el famoso ROI, que es el retorno sobre la inversión. Esto normalmente el ROI lo utilizamos cuando hacemos un proyecto de inversión. Y normalmente lo que más utilizamos nosotros es el ROA, el retorno sobre el rendimiento sobre los activos. Quiere estar en inglés. Ah, pero nosotros podemos decir el ROA es el rendimiento sobre los activos totales. ¿Y qué consiste en ver cuánto es la utilidad que genera una empresa con respecto a la inversión que hemos obtenido? En nuestro ejemplo que hemos estado utilizando estas dos sesiones, vamos a decir, vamos a medir el índice de rentabilidad bruta sobre las ventas, el margen de contribución,
que es el 1.312.000, dividido por el ingreso por venta, que son los 3.992.000, y eso multiplicado por 100, me da 32,87%. ¿Qué significa esto? Significa que por cada 100 pesos de venta ganamos casi un tercio a este nivel. ¿Se fijan? Y el estado de resultado me dice el 1.312 se transforma en 32,87. Entonces, nosotros tenemos que tener definido cuando yo compro con respecto a lo que yo vendo, cuánto es lo que yo espero o desearía ganar. Del orden de 33 pesos, del orden de 30, del orden de 40, aquí me está dando la pauta. Si yo dijera, yo quisiera ganar 40 pesos por unidad y lo estoy vendiendo, ¿no es cierto? A este precio tendría que ser tener un nivel de venta distinto. Vamos a ver si el mercado me lo permite o no me lo permite. Y si mis costos también me lo permiten o no me lo permiten. Esa va a ser la flexibilidad en la cual yo me voy a mover. Esto depende de los precios de venta, de los costos de venta y por lo tanto la marginación la mido con respecto a la venta. Entonces, es muy importante definir y tener claro cuál es el margen de contribución. Y al mismo tiempo, si yo sigo con este análisis, yo digo, el ingreso, la rentabilidad, la utilidad neta, la utilidad final, los 150, 574 que están en la última línea con respecto al nivel de venta 3.992, quiere decir que en definitiva, después de cubrir todos los costos, todos los gastos, todos los intereses, el impuesto a la renta, por cada 100 pesos que vendo, gano, ¿no es cierto?, 3,77 pesos. Ese es mi resultado final. Eso es lo que me queda para mi bolsillo. Y el ROA, en definitiva, ¿ah? El ROA, en definitiva, antes de hacer la pausita, a tener, entonces, la utilidad operacional, los 3,97, y vamos a trabajar mucho con este EBITDA, que el resultado operacional, los 3,97 que están aquí, lo vamos a dividir por 3.251, que es el activo total. El activo total son 3.251. Me va a dar entonces, multiplicado por 100, me da 12,23, es el rendimiento. Quiere decir que por cada 100 pesos invertido en activo corriente y en activo fijo, estamos ganando 12,23 en el año. Estoy hablando del año 1 y como tenía el año 0, estaba ganando 10,22 por cada 100 pesos. Como dato es, la tasa de largo plazo del Banco Central es del 4% anual en pagar en pesos, como por ejemplo. Mi objetivo es lograr una rentabilidad del 12% sobre el total de activo invertido en la empresa al inicio. Activo total 3.149 por 12, 377 es lo que yo debería ganar. La utilidad real del año 1 es de 397, vale decir, ha sido superior a la proyectada con el objetivo para este año en 19.578. 377, ¿no es cierto?, con respecto a 397. Por lo tanto, la utilidad del año 0 es de 3,21, el ROA es de 10,22. ¿Ha creado valor? Claro que ha creado valor. El valor en términos absolutos y en términos relativos. Por todos lados. Este análisis también se lo sugiero hacerlo. Bueno, vamos a hacer entonces una pausita. Son las 11:05. Ah, yo no sé si Felipe está a mano como que quería hablar con ustedes o bien nos vamos a una pausa de un cafecito y nos reintegramos en 10 minutos más a las 11:15. ¿Les parece? Ok, ¿alguna pregunta? Afirmativo. Ya, entonces nos vamos a una pausita de unos 15, unos 10 minutitos, a las 11:15 nos encontramos aquí en este mismo canal, ¿les parece? Sí, gracias, don Jorge. Yo me tengo que retirar, pero muchas gracias. Muy claro todo. Gracias a ustedes, nos estamos viendo entonces. Sí, nos vemos en el próximo. Sí, y le voy a enviar entonces esta tarde, cuando reciba la nómina, le envío a todos entonces la presentación completa. Muchas gracias. Encantado, pues, Alejandro.
Ya pasaron ya. Con esa agua también. Estamos de regreso ya. Estamos como para poder continuar. ¿Estamos listos? ¿Se escucha bien? Que alguien me conteste, por favor, si hay buen sonido. ¿Se escucha? Fantástico. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta en el intertanto? ¿Alguna duda con respecto a la materia que hemos visto, que en realidad es un poquito compleja? Bueno, entonces estábamos analizando lo que significa la rentabilidad. La rentabilidad sobre las ventas, ya sea la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta. Vale decir, la rentabilidad bruta, el margen de contribución aplicado sobre las ventas, y la rentabilidad neta, vale decir, la última línea del estado de resultados, la utilidad final, dividido por la venta, ¿qué incidencia tiene? Y estábamos determinando, ¿no es cierto?, el grado de resultado de utilidad que nos va quedando en nuestro negocio. Y vimos que efectivamente la comparación de un año con otro con respecto al resultado operacional, sí, la empresa había creado valor, había sido positivo porque habíamos observado que había una evolución en los indicadores. Importante también ahora es poder medir la cobertura de los gastos financieros. ¿Esto qué importancia tiene? Cuando nosotros estamos obteniendo créditos, fundamentalmente con los bancos, pero puede ser también crédito con proveedores,
que nos cobran intereses. Entonces, la idea, así en forma muy simple, es que cada vez que nosotros obtenemos un crédito, nos están cobrando intereses. La gracia está en que los intereses que nos cobran, para decir los intereses que nosotros pagamos, sean mucho menor que la tasa de utilidad que nosotros pretendemos obtener en nuestro negocio, en nuestras inversiones. Por ejemplo, supongamos que nosotros conseguimos una cantidad de dinero prestada con el fin de poder aumentar nuestras ventas. Supongamos que nosotros pretendemos, de acuerdo con el capital invertido, con nuestros recursos propios que hemos colocado en la empresa, decimos que queremos ganar el 10% del capital invertido. Si yo coloco 1.000 en mi empresa, al término de un año o de un periodo, yo pretendo ganar el 10%. Vale decir, esos 1.000, al transcurrir un año, el 10% serán 100 lo que yo pretendo ganar. Esa es mi meta. Si gano más, fantástico. Si gano menos, qué pena. Habrá que ver el por qué gané menos de lo que yo tenía previsto. Entonces, mi meta es ganar, con los 100 que yo pongo, ganar por lo menos 10. 10%. O sea, 1.000 que yo coloco, 100 va a ser entonces lo que yo pretendo ganar, el 10% de eso. Dicho esto, comparemos con respecto a la banca. Si yo no tengo los 1.000 para invertir, los pido prestado al banco. Y en el banco, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a conseguir prestado para comprar la mercadería y ganar, y voy a, entonces voy a invertir esos 1.000 pensando en que debería ganar. ¿Cuánto es lo que debería ganar? Como mi objetivo es, si yo dispusiera de 1.000, ganaría el 10%, ¿ah? Por lo tanto ganaría 100. Como yo no lo tengo, se lo pido prestado al banco. Por lo tanto, lo que yo pretendo de todas maneras es, con esas plata, que no son mías, son ajenas, a lo menos tengo que ganar lo que yo pretendería ganar si la plata fuera mía, vale decir, también el 10%. Entonces, yo quisiera ganar de los 1.000 que me conseguí en el banco, 100, el 10%. Supongamos que el banco me cobra, por decir algo, el 4%. Ah, significa que yo me consigo plata al 4% y yo gano el 10, vale decir, la diferencia entre el 4 que me cobra el banco versus el 10 que gano yo, esa diferencia me da el 6%. Eso es un endeudamiento positivo. Eso es una buena cobertura de intereses. Quiere decir que estoy con las utilidades que estoy obteniendo, estoy pagando los gastos financieros y estoy sacándole provecho a esa plata prestada al 4% versus el 10%, que es la tasa que yo pretendo obtener. Esa diferencial es lo que yo estoy utilizando. Distinto sería si yo pretendo ganar el 10%, y el banco me cobra el 12% o el 15%, entonces estaría trabajando para el banco. Por cada vez que vendo, mientras más vendo, más estoy obteniendo, ¿no es cierto?, diferencia a favor del banco. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno consigue créditos bancarios o créditos en general, que esos créditos, esas tasas de interés, esos intereses sean menor que la tasa que yo pretendo. Por eso es fundamental que ustedes como emprendedores, cuando hagan su carta de navegación, cuando hagan su plan de negocio, cuando hagan su modelo Canva, cuando ustedes definan qué es lo que pretendo ganar, la primera pregunta de un emprendedor es, ¿cuánto es lo que el negocio me va a dejar a mí con mi capital? Es la primera pregunta. Es la primera pregunta. Si yo me pongo consciente, ¿cuánto voy a ganar? ¿El 5%, el 10%, el 20%? Esa es la primera pregunta. Y sobre eso empezamos a construir el resto. Eso es súper sencillo, es lo más fácil del mundo, pero por Dios que cuesta que los emprendedores lo entiendan. Hay muchos emprendedores que se lanzan a la piscina, obtuvieron, ¿no es cierto?, una indemnización, dejaron su trabajo, obtuvieron una muy linda jubilación o una indemnización, y se instalan con un negocio y se lanzaron a la piscina a ojos cerrados y no miraron si había o no había agua. Entonces, lo que hay que hacer previamente es configurarse un plan de negocio, tener toda una gestión estratégica con el fin de saber para dónde voy, qué pretendo ganar. Por lo tanto, esa primera pregunta es, ¿cuándo pretendo ganar?
Y el análisis, vuelvo a decir lo mismo que le he dicho siempre. Si yo tomo esa plata y me la llevo al Banco Central de Chile y me compro pagaré de la deuda externa a largo plazo, porque esa plata no la voy a ocupar, la voy a comprar y me va a dar el Banco Central, por ejemplo, un 4% anual. Ya, tomo esa platita, la llevo al Banco Central, me va a dar el 4% anual, poquita plata, pero va a estar segura y yo voy para la casa tranquilo. Y no me preocupo de nada más, porque para eso está el Banco Central que administra bien mi plata. Pero si yo digo, no, yo no me conformo con el 4%, yo voy a trabajar porque soy capaz, porque soy emprendedor, porque tengo ganas, yo voy a estar al frente del negocio y yo pretendo ganar el 10%. Es mi meta, por decirlo. Por lo tanto, ese 10% es el premio que yo estoy obteniendo por ir adelante con un emprendimiento. Y eso es el parámetro que yo me voy a autoimponer. Mi objetivo es tener, ¿no es cierto?, una rentabilidad, un premio, la obtención de un retorno del 10% sobre el capital que estoy invirtiendo. Si no lo tengo y lo pido prestado, que sea, ¿no es cierto?, lo más bajo posible y que se aleje lo más posible de mi tasa que yo pretendo. Y si el interés sube, yo trataré de subir también mi tasa de referencia, mi tasa interna de retorno, con el fin de que sea lo más alto posible, lo cual va a implicar para mí mayor esfuerzo. Voy a tener que levantar más temprano, voy a tener que andar corriendo más, voy a tener que controlar más, voy a tener que hacer más gestión comercial, más publicidad, más de todo. Pero a lo mejor logro eso. Entonces, es importante marcar el rumbo para saber de a dónde voy. Primero, entonces, lo primero, es saber si yo arriesgo un capital, cuánto es lo que espero y pretendo ganar. ¿Qué porcentaje y cuánto en valor? Y después viene todo el resto. Eso en un modelo de negocio es lo primerísimo desde un punto de vista económico financiero. No sé, si hay alguna pregunta, mire que este es un tema como demasiado importante como para seguir de largo sin que alguien pregunte algo. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Como les digo, repito, es muy importante. Porque aquí va a depender, ¿no es cierto?, la dependencia que tengamos con la banca. Bueno, en este ejercicio, lo que estamos viendo aquí, muy sencillo. La utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no es cierto?, vale decir, el resultado operacional, lo vamos a dividir por los gastos financieros. ¿Y qué significa esta? Este resultado operacional, estos 3,97 dividido por el dato del balance de 85,274, quiere decir que el resultado operacional lo cubre 4,66 veces. O sea, mi resultado prácticamente con creces estoy cubriendo los gastos financieros. A lo mejor va a depender también de los parámetros que ustedes sigan. Ustedes pueden decir, yo quiero lo menos que me cubra 5 veces, o 7 veces, o 10 veces. Mientras más veces se cubra, mejor, más cubierto tienen. Mientras más bajo, quiere decir que ustedes se están acercando y están prácticamente trabajando para obtener un poquito de utilidad para ustedes y el resto están trabajando para la banca. Y en muchas empresas, cuando hay problemas financieros por una mala administración financiera, por una inadecuada, por cualquier circunstancia que suceda, nos acercamos a que el resultado operacional se achica mucho y los gastos financieros se agrandan. Vale decir, la diferencia es mínima o a veces el gasto financiero es superior que el resultado operacional y estamos prácticamente a esos niveles trabajando para la banca y no nos estamos dando cuenta nosotros. Esto es importante, este indicador de cobertura de gastos financieros cuando estamos con nivel de deuda. Y saber y definir, mi nivel de deuda no puede superar las 2 veces, las 3 veces, qué sé yo, lo que usted desee. Este es un indicador súper importante a tener en consideración. Tenemos este balance un poco para recordar, este cuadrito, que es el mismo balance que está anteriormente, que de aquí hemos sacado todas las cifras, que nos sirve para ver lo anterior. Y lo que venga posterior también nos va a servir, es como tenerlo de referencia a mano. Este concepto de apalancamiento, que a veces suena medio sofisticado, no es tanto, no es tanto. ¿Qué significa esto? Tal como nos dice aquí la definición, apalancamiento significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más que proporcional en los resultados. Por ejemplo, cuando ustedes cambian la rueda de un auto, están haciendo un apalancamiento, están haciendo, ¿no es cierto?, la gata es una palanca. Ustedes están con poca fuerza, ¿no es cierto?,
estirando un poquito el brazo, con un poquito de fuerza ustedes levantan un gran peso. Porque de lo contrario, si ustedes pretendieran tomar el auto y levantarlo para cambiar una rueda, imposible. Imposible. No somos capaces. Entonces, nos ayudamos a través del sistema de palanca. Desde un punto de vista económico y financiero, también existe el apalancamiento, ¿vale? Es decir, cómo podemos obtener una mayor rentabilidad, un mayor rendimiento de las inversiones con un grado de, con una palanca. Mover un gran peso con un pequeño esfuerzo. Entonces, nosotros vamos a obtener, por ejemplo, un mayor apalancamiento, es un mayor rendimiento, pero al mismo tiempo también corremos mayor riesgo. No se olviden lo que vimos en la sesión anterior. A mayor No. rentabilidad, mayor riesgo. Bueno, aquí también. No. Sí. Pregúntame. Gato. Sí, por favor. ¿Una pregunta por ahí? No, parece que no. Ya, entonces, nos queda. Cuando hay mucho apalancamiento, significa que la empresa va a tener posibilidades de un mayor rendimiento, pero también está corriendo un mayor riesgo. Al revés, un menor apalancamiento significa menor riesgo y también menor rendimiento. Eso va a tenerlo en cuenta. Eso está relacionado con a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Dos clases de apalancamiento. Tenemos el operativo y el financiero. El operativo dice relación con los costos perdidos fijos de la empresa y el apalancamiento financiero con los costos financieros de la empresa. Este antecedente lo vamos a analizar para que ustedes lo tengan presente como un complemento de toda esta materia que estamos viendo, que es sumamente importante y que si ustedes lo manejan bien, les va a permitir también obtener una ventaja competitiva con respecto a otros emprendedores. ¿Qué es lo que es el apalancamiento operativo? Es la estrategia que nos permite a nosotros convertir costos variables en costos fijos. Vale decir que esos costos variables, al transformarse en costos fijos, naturalmente que se van a distribuir de tal manera que mientras más nosotros tengamos una mayor producción o mayor nivel de venta, solamente van a incurrir en puros costos variables porque los que se permiten trasladar costos fijos se van a quedar estables como costos fijos. Ya nos vamos a detener un poquito definiendo qué es lo que son costos fijos y costos variables. El apalancamiento operativo lo vamos a calcular, más adelante lo vamos a ver también con calma, el margen de contribución dividido por el resultado operacional. Para ver el rendimiento que estamos teniendo desde el punto de vista del estado económico y el financiero, vamos a ver entonces el uso de la deuda con tercero. Vale decir, esas platas que yo no tengo, que las vi prestadas, ¿cuál es el rendimiento? Y lo vamos a calcular el resultado antes de impuestos con respecto al resultado operacional. Mediante los ejercicios vamos a ir aclarando bien. Entonces, entrando bien en profundidad sobre el apalancamiento operativo, nos dice que es un concepto contable que busca aumentar la rentabilidad modificando el equilibrio entre los costos variables y los costos fijos. Eso es lo que busca. Podemos definir como el impacto que tienen estos sobre los costos generales de la empresa y se refiere entonces a una relación existente entre las ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos. Es la capacidad de la empresa de emplear costos fijos de operación, costos fijos de operación, para aumentar al máximo los efectos del cambio en las ventas sobre las utilidades, igualmente también sobre los intereses e impuestos. Los cambios en los costos fijos de operación afectan el apalancamiento operativo, ya que este constituye un amplificador tanto en las pérdidas como en las ganancias. O sea, es re importante. Así, a mayor grado de apalancamiento operativo, mayor el riesgo, tal como hemos dicho, pues se requiere de una contribución marginal mayor para cubrir los costos fijos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Por ejemplo, si yo tengo dentro, pase de mayo vamos a tener de costo. Los costos variables son aquellos costos que varían en proporción a las unidades que se venden o que se fabrican, ¿cierto? Costos variables. Por ejemplo, si yo fabrico ropa, ¿no? Si yo fabrico ropa, ¿cuáles son los costos directos? Los materiales directos. Por ejemplo, el género, el hilo, general. Esos son los costos directos. Son costos variables. Porque mientras más fabrico, más metros de género necesito, más hilo necesito, más botones necesito, ¿cierto? ¿Y cuáles son los costos? ¿Qué otros costos variables existen ahí? Si yo tengo operadores, operarios, que están ganando por pieza fabricada, mientras más unidades de piezas realicen,
van a recibir la remuneración multiplicada por 1, 2, 3, 4, N unidades. Básicamente eso. Y hay algunos insumos indirectos de producción también que son necesarios, algunas agujas, algunos aceites para las máquinas, algunos insumos en general, que están en función de la producción que estamos elaborando. Pero hay costos fijos que se incurren en la empresa, en el taller, fabrique o no fabrique, venda o no venda, como por ejemplo el arriendo del local. ¿No es cierto? El seguro de incendio, la remuneración del personal administrativo, luz, agua, teléfono, en fin, una serie de conceptos que se están en relación con la estructura del funcionamiento de la empresa. Entonces, los variables son aquellos que varían de acuerdo con el resultado de la operación de la empresa. Entonces, lo que vamos a medir aquí es, vamos a sacar algunos costos que son variables, los vamos a transformar en fijos. Miren lo que les estoy diciendo. Si tenemos en ese taller de costura, ese taller de ropa, solamente, ojalá que en lo posible fuera los géneros que fueron parte del costo variable y las remuneraciones que fueron parte del costo fijo. De tal manera que los costos variables van a ser mientras más unidades fabriquen, más género voy a utilizar, pero la mano de obra, el trabajo va a ser sueldo fijo. Por lo tanto, a medida que mientras más fabrico, pago los mismos sueldos. Hasta donde me sea posible, donde sea razonable. Que no rompa los esquemas sociales, humanos, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos en la clase anterior. Entonces hay que tener cuidado, porque este apalancamiento, ¿cómo podemos mejorar? Transformando algunos costos variables en costos fijos. Hasta un cierto nivel. Y eso entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a medir el grado del margen de contribución con respecto al resultado de operación. En este caso, estamos dividiendo el 1.312.000, el margen de contribución, el que está con amarillo, partido por los 3.97, que es el resultado operacional. 3,3 veces. ¿Qué significaría esto? Significa de que mientras más alto el margen de contribución, el numerador, más alto va a ser nuestro apalancamiento operativo, va a ser mejor. Va a ser mejor, va a tener mayor rendimiento. Pero al mismo tiempo, como contrapartida a eso, me está ofreciendo mayor rentabilidad, pero también me empieza a significar mayor riesgo. ¿Por qué hay mayor riesgo? Porque el costo fijo me va a dar, va a ser válido hasta un nivel de actividad. Entonces, si yo estoy fabricando 100 en este momento y a lo mejor puedo llegar a 120 con el mismo costo fijo, pero ya 150 voy a tener que contratar más gente, voy a tener que arrendar otro local, voy a tener que tener más máquinas. Entonces, estoy corriendo esos riesgos. Entonces, mayor rentabilidad, mayor riesgo. Aquí, entonces, mayor apalancamiento, mayor rentabilidad, pero también estoy corriendo mayor riesgo. Hay que tener cuidado con eso y hay que saber manejarse. Y vuelvo a insistir a lo que hemos repetido en la primera clase, que hoy día hemos reiterado, diciendo que tenemos que conocer el funcionamiento de nuestra empresa. Entonces, este antecedente es muy importante porque podemos sacar un mayor rendimiento a la empresa obteniendo, ¿no es cierto?, un mejor provecho en la utilización de nuestros costos, tanto los variables como los fijos. Bueno, aquí después vienen algunos antecedentes complementarios que les sirve a ustedes como material de consulta. Y el apalancamiento financiero. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el apalancamiento financiero? Vamos del mismo estado de resultado, el resultado antes de impuesto con respecto al resultado operacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular aquí también? El rendimiento financiero. Y lo vamos a, esto mismo que está aquí, lo vamos a traducir en una cifra. Aquí viene ventaja y desventaja, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden con calma. Tenemos entonces el margen de contribución, el operativo y el financiero. Y vamos a calcular aquí, supongamos que tenemos un apalancamiento total. El operativo será el margen de contribución partido por el resultado operacional, 1.312.000 partido por 3.97, multiplicado por el resultado antes de impuesto, por resultado antes de interés e impuesto, 200 partido por 3.97, me da. Entonces, el operativo 3.30, el apalancamiento financiero 0.50 y el apalancamiento total 1.65, que sería la multiplicación de 3.30 por 0.50. Eso es el apalancamiento. Y aquí nos dice, el apalancamiento total negativo quiere decir que la empresa tiene pérdida. Vamos mal por ese lado. Si el apalancamiento total es menor a 1, es una situación que no se podría llegar a obtener. El apalancamiento total igual a 1 significa que la empresa no tiene ningún apalancamiento en costos fijos. El apalancamiento total mayor a 1 refleja que la organización empieza a tener un apalancamiento en sus costos. En definitiva,
Cuando se dice que la empresa está apalancada, significa que su deuda es mayor que su capital. Entonces, este antecedente, ténganlo presente. Cuando ustedes van a la banca, cuando van a la Corfo, cuando van a la Cercotec, el analista le va a revisar este antecedente y van a decir, ¿ustedes son o no son sujetos de crédito? ¿Son o no son sujetos de una subvención? Entonces, midan esto, tengan mucho cuidado, pero en palabras muy sencillas, no obtengan deuda, pero deuda buena. ¿Qué es deuda buena? Aquella en la cual ustedes le sacan un mayor rendimiento de acuerdo con su tasa de interés que ustedes pretenden como objetivo respecto a la tasa que están pagando en la banca por no tener los recursos, por pedirlo prestado. Y al mismo tiempo, el rendimiento que ustedes tienen del margen de contribución con respecto a su resultado, netos antes de impuestos, y al mismo tiempo el apalancamiento financiero, el rendimiento que ustedes están teniendo del manejo financiero. Estos son antecedentes a tener en cuenta, que no pretendo que lo dominen, pero por lo menos que cuando le vayan a la Corfo, cuando vayan a un banco y le pregunten o le hablen, le toquen el tema del apalancamiento, ustedes sepan que no le están hablando en chino, sino que estamos hablando un idioma que a lo menos, chuta, ¿se acuerdan que una vez el profesor en clase vino? Bueno, por lo menos para que lo conozcan, sepan y tomen conciencia, y los que estén interesados, que profundicen sobre esa materia. Y aquí entonces tenemos un ejercicio para que los más estudiosos después lo vayan viendo con calma. Aquí tenemos este mismo estado de resultado, este mismo estado de resultado que hemos repetido. Vamos a aumentar, por ejemplo, un 1% en venta y en los gastos no van a tener variaciones. ¿Se fijan? Esta es la demostración. Teníamos aquí 330 con 0,50. Vamos aquí, aumentan las ventas, aumentan los costos, vale decir, a este nivel se mantiene igual, no afecta. Pero aquí sí, del 50%, ¿no es cierto? Del 0,50 se fue al 52. Entonces, claro que hay un apalancamiento mayor acá. ¿Eh? Para que ustedes lo conozcan. Bueno. El ROE ya lo habíamos hablado. El ROE, hicimos todo este paréntesis, ¿no es cierto?, para poder hablar del apalancamiento, pero estábamos dentro del ROA, ¿vale? Es decir, la rentabilidad sobre el activo. Ahora, otro parámetro que me interesa también a mí medir, además del rendimiento sobre las ventas, además del rendimiento sobre el activo, ¿cuál es el rendimiento con respecto a lo que yo me pongo con mi activo? Y aquí entonces estoy midiendo mi capital, reserva y utilidad de mi patrimonio, es 1.888.000, que está de verde. Y mi resultado operacional, del estado de resultados, son 3.97. ¿Qué es lo que mido aquí? La utilidad operacional del ejercicio de los 3.97 dividido por el patrimonio, y me dice que tengo un retorno de 21,05, y el año pasado, de acuerdo con los datos del balance del año anterior, tenía un 18,52. Entonces, ¿qué me está significando? Que por cada 100 que yo invertí, estoy obteniendo como rentabilidad 21,05 pesos en el año 1. La tasa por medio de la industria, supongamos que es el 10%. Objetivo de rentabilidad, 10% sobre el patrimonio, y el 10% sería, ¿no es cierto?, sobre el 1.888.000, sería 188.892. Eso es lo que yo pretendo obtener como rentabilidad. ¿Y cuánto obtuve? ¿No es cierto? Obtuve como rentabilidad, dependiendo del nivel que yo estoy obteniendo aquí, estoy obteniendo aquí 397, que era este nivel. ¿Tengo un mayor rendimiento? Claro que tengo mayor rendimiento, indudablemente. Son parámetros que ustedes tienen que irse acostumbrando. No se conformen, porque muchos emprendedores, muchos grandes empresarios, miden el rendimiento solamente con respecto a la venta. No. Miden, además de ese, rendimiento sobre el activo total y rendimiento sobre su patrimonio. Esos son los parámetros más importantes que tienen que medir, además de los indicadores del capital de trabajo. Y punto. Y punto. No hay que buscarle tanta cosa. Hay algunas empresas que de repente hacen 50 indicadores. No. Cuando ustedes se suben a un auto, ustedes, ¿qué es lo que revisan normalmente? El nivel de combustible, el velocímetro, un par de instrumentos más. Pero no, es que este tiene temperatura de la cabeza de los cilindros, temperatura de las válvulas, que esto, que lo otro, hay que tener cosas, en fin, tiene un montón de cosas.
radio con perillas, para acá, para acá. No, lo que le interesa aquí, lo importante, tenga, ¿no es cierto?, un tablero de instrumento suficiente como para poder formarse una idea rápida, porque el quehacer, el diario vivir es tan intenso, el tránsito es tan intenso, que yo no puedo estar mirando los 20 instrumentos que tiene el auto. Yo miro, ¿no es cierto?, a qué velocidad voy, miro, ¿no es cierto?, si me queda bencina y punto, y sigo mi marcha. Aquí también. Veamos, ¿cómo está mi capital de trabajo todos los días? Así está. ¿Dónde estamos fallando? Aquí. Subamos acá, bla, bla. ¿Cómo está mi rendimiento? Esto. El ROA, el ROE y el rendimiento sobre las ventas con respecto a la parte económica. Respecto a la parte financiera, mi capital de trabajo. Y para contar, no saquemos 50 indicadores. 2, 3, 5. Más que eso no es suficiente. Como dijimos el otro día, preocupémonos que el motor funcione, preocupémonos que tenga combustible, ¿eh? Minimicemos los riesgos y que mi tablero de instrumentos, ¿no es cierto?, sea el indicador de liquidez, el de rentabilidad, el de endeudamiento y el de ROA y el ROI. Punto. Y se acabó. No necesito más. La utilidad, bueno, si el ROE es mayor que el ROA, hay mayor rentabilidad financiera. Si el ROE es igual que el ROA, la empresa no tiene deuda. Y si el ROE es menor que el ROA, el costo medio de la deuda es superior a la rentabilidad. Estos son algunos antecedentes generales. Esto es un antecedente complementario para que ustedes, si quieren, ¿no es cierto?, usarlo. No es malo cuando ustedes hacen un proyecto de inversión nuevo, cuando van a comprar una máquina, cuando van a comprar alguna inversión en activo fijo, etc. Supongamos que tenemos nosotros un activo, tal como hemos presentado este balance, un total de activos 3.251.000, un pasivo 1.362.000 y un pasivo de 1.088.000. Vale decir, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, que el 41,91% de estos recursos que están aquí, están financiados por aporte del dueño y aporte de terceros ajenos, ¿no es cierto? Está financiado, financiamiento ajeno, financiamiento propio, que son los recursos, los activos. Estos recursos aportan el 41,91% tercero y nosotros los dueños 58,09%. O sea, a priori decimos nosotros, no, está apalancada, pero no está bajo el 50%, está bien. ¿Tiene capacidad de deuda? Sí, tiene capacidad de deuda. ¿Cuánto? Un cachito más todavía, un 6, un 7% máximo, para no superar el 50%. Tiene un cachito más, pero esta es la proporción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo digo lo siguiente. El 41,91, suponiendo que la tasa de interés de la deuda está al 6%, significa que esta ponderación, este 41,91 multiplicado por 6, me dan 2,51. El patrimonio, los recursos propios, significan el 58,09. Vale decir, si yo tengo el 58,09, ¿no es cierto? El 58,09 de participación con respecto a la tasa que yo pretendo, el 10%, quiere decir que el 5,81, ¿no? El 10% de los 58,09 de participación sería mi ponderación. Si sumamos la ponderación del pasivo con la ponderación del patrimonio, me da entonces un costo promedio del capital invertido del 8,32%. Cuando ustedes escuchen la WACC, WACC, lo que está abajo, significa que le están preguntando a ustedes, o ustedes quieren saber, ¿cuál es el costo promedio del capital invertido? Porque en este instante, si somos justos, vemos que este activo, por ejemplo, estos 3.251.000, una parte es financiado por nosotros, al 10% lo que pretendemos, y otra parte es financiado por terceros, al 6%. Para decir, todos estos recursos no los financiamos todos nosotros, los financiamos una parte nosotros. Vale decir, el 58% y el 42% restante, ¿quién lo financia? Tercero. Y eso es lo que estamos calculando. ¿Cuánto es la incidencia? Tercero incide, ¿no es cierto?, a la tasa de 6%, un 2,51, y nosotros como dueños incidimos en 5,81 en general. La suma de ambos quiere decir que el costo promedio del capital invertido es 8,32. Vale decir que los recursos que están en el activo no han sido financiados ni al 6%, ni al 10%, es un mix, de acuerdo con la ponderación. Por tanto, cuando ustedes están consiguiendo, están haciendo un proyecto de inversión
cuando se van a comprar una máquina, un edificio, una inversión, ¿no es cierto?, de largo plazo, un activo fijo, ustedes dicen, la pregunta es, ¿lo hago con recursos propios o lo hago con recursos ajenos? Si lo hago con recursos propios, ¿no es cierto?, me va a tener que rendir por lo menos, mi tasa tendrá que ser a lo menos, ¿no es cierto?, un 10%. Yo aquí estoy definiendo un 12%, por ejemplo, aquí estoy esperando que tenga un rendimiento del activo. Pero yo digo, voy a tener mi recurso que estoy distrayendo para allá, me costarían a mí el 10%. Pero si los pido de tercero, seguramente puede que consiga, incluso para el activo, para financiar activos de largo plazo, es muy posible que no los consiga al 6%, sino que a menos todavía, al 4%. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que mientras los activos fijos, mientras sean financiados por terceros y no por nosotros, quiere decir que más barato nos va a costar, menos esfuerzo va a ser para nosotros, porque a lo mejor ni siquiera tengo la plata y si la tuviera, estoy arriesgando un 10%, pero es preferible usar plata ajena que no para plata propia. Pero al mismo tiempo, a cambio de eso, ¿qué es lo que hay? Mayor riesgo. Porque si me va mal en el proyecto, quiere decir que el banco me va a pegar el zarpazo. Y si me va mal a mí con los recursos, voy a ser yo el que voy a perder. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno hace un proyecto de inversión. ¿A qué tasa voy a calcular? ¿Al 10 o al 6? A ninguna de las dos. A la tasa promedio del capital invertido, porque una parte lo voy a invertir para hacer con recursos propios y la otra con recursos ajenos. Si compro un edificio, seguramente el banco me va a decir, mire, fíjese que yo le estoy dispuesto a financiar, pero usted se va a tener que poner con el 20% y yo le voy a prestar el 80%. Ah, significa entonces que va a haber una relación 20-80%. Entonces será cuánta plata me pongo yo y cuánta plata se pone el banco. Y ahí entonces calculamos la tasa promedio del capital invertido. Para ese efecto económico financiero les recomiendo tener esa asistencia. Tengan esa consideración, porque muchas veces se equivoca y dice, no, lo voy a calcular al 10%. No, lo voy a calcular al... tampoco. Es un mix. Va a depender de cuánta plata tengo, con cuánta plata me pongo y a qué tasa de interés a la que yo pretendo y cuál es la tasa de interés que me cobra el banco para sacar esa ponderación. No sé si me he explicado bien. ¿Alguna duda con respecto a este tema antes de seguir? Así que esto es súper importante tenerlo en consideración cuando uno hace una inversión en bienes de larga duración. Consulta, por favor. ¿Hay personas que conocían este tema? O alguien que no conocía. O es desconocido este tema. No conocía, No. estaba mirando el gráfico. Interesante esto, pero activo puede ser una maquinaria o otra cosa que dé un valor patrimonial, como dice usted, el edificio, que a lo mejor después va a tener una plusvalía mayor. Cualquier Pero bien la que sea que maquinaria conforme a la está bien por estructura. abajo en la valorización, digamos, pero sí a lo mejor me va a permitir producir más, ¿o no? Claro. Mire, en general, cuando usted hace una evaluación, cuando usted hace un proyecto, ¿no es cierto? Usted, ¿para qué hace un proyecto? Pues cuando está comprando un edificio, una maquinaria, instalaciones, en fin, cuando está construyendo algo nuevo. ¿Qué es lo que pretende usted cuando está comprando? ¿Para qué compra una máquina nueva? Usted está comprando una máquina nueva porque va a sacar con un producto nuevo, porque quiere aumentar las ventas. Por algo, usted hace una inversión esperando un retorno, ¿no es cierto? Es lógico, es natural que así sea. Evidente que si yo invierto algo es porque espero un retorno. No estoy haciendo, esa plata no la gasto, no importa, no soy falca. Somos nosotros simples cristianos comunes y corrientes que nos interesa hacer una inversión y esperamos tener un retorno de esa inversión. Por lo tanto, cuando yo estoy comprando una máquina es porque voy a fabricar, como yo tengo una fábrica de empanadas, ¿no es cierto? Y panadería, me voy a comprar una amasadora, ¿no es cierto?, para hacer un tipo de masa de torta que no tengo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero me hago un proyecto, el proyecto bien desarrollado, qué es lo que pretendo, como todo lo decente, y veo entonces cuál sería el mercado. Supongamos que soy capaz, estoy inventando, que durante el mes, mensualmente, tengo una demanda de 1.000 tortas. Hay una demanda de 1.000 tortas y la máquina que yo necesitaría sería una máquina que fuera capaz de fabricar 1.500 tortas. Estoy inventando los números. Esa máquina vale, no sé, 100 millones de pesos que no tengo.
100 millones de pesos que no tengo. Eso es lo que vale la máquina. Estoy inventando. Ya, entonces, hay una demanda de 1000 tortas. Ah, perfectamente, si yo pudiera tener esa planta, esa máquina, fabricaría y tendría venta segura. Y las tortas que yo fabrico son de muy buena calidad y todo el mundo está dispuesto a pagar 50 mil pesos por cada torta y el mercado es seguro. 50 mil pesos y me cuesta a mí fabricarla en costo directo 10 mil pesos. Me gano 40 mil pesos por cada unidad. O sea, voy a ganar un montón de plata. Y supongamos que ese trabajo lo hice muy fino, estudié el mercado y está todo listo. Entonces, voy a la Corfo, voy al banco, voy a Cercotec, voy a cualquier entidad, un financista, y le planteo el proyecto bien desarrollado y le demuestro con todas estas cifras, con todo lo que hemos estudiado estas dos últimas clases, le demostramos que en realidad el proyecto es factible. Y el señor, y el banco me dice, señor, creo en el proyecto, yo soy capitalista de estos capitales ángeles, o son capitales de riesgo, y voy a ir porque usted me da confianza con los antecedentes que usted me ha entregado, con los elementos de juicio que tiene, con toda la batería de información, se nota que usted conoce su empresa, se nota que usted está en antecedentes financieros, conoce el rodaje, todo esto, le voy a prestar la plata. Pero al mismo tiempo yo le quiero alguna garantía. Ya, le va a pedir alguna garantía, bla, 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 y va a decir entonces que si yo de la venta, yo voy a querer durante los N años primero un tanto porcentaje, que eso va a ser un premio para mí. Bueno, algo tendrá que ganar la persona. Ya, entonces, le voy a prestar de los 100 millones que usted necesita, ¿con cuánto se podría poner usted? Mire, fíjese que yo no tengo plata, me puedo poner con 10 millones. Ya, póngase con los 10, yo me pongo con los 90. ¿Qué significa eso? Que hay una relación para ese proyecto de inversión, la máquina cuesta 100, de los cuales 10 lo financia usted, el 10% lo financia usted y 90% lo financia el tercero. Ese 10% que financia usted lo multiplica por la tasa de interés que usted estima, la que usted calcula. Si fuera el 10%, sería el 10% de los 10, que sería 1, y los 90 sería, supóngase que fueran al 5%, 9 por 5, 45, sería el 4,5, más el 1 sería el 5,5. Esa sería la tasa interna de retorno o la tasa de referencia que usted debería calcular el proyecto, porque no es al 10% suyo, ni sería el 5% del banco, sino que esa es la tasa en la cual usted tiene que calcular el proyecto para determinar la factibilidad. Esa es la forma correcta de poder determinar, y esto es válido para cualquier proyecto de inversión que usted haga. Entendiendo esto, después puro número. No sé si el concepto queda claro. Queda claro, profesor. Gracias. Fantástico, mire, esto es súper interesante tenerlo en cuenta porque, insisto, esto les va a marcar la diferencia a ustedes con respecto, no sé, a otros emprendedores. Y no se asusten, esta materia, mirada de afuera, a veces son muy complicadas, pero aquí básicamente ustedes pueden ver que estamos utilizando la lógica, más que el cálculo sofisticado. ¿Ustedes han visto algún número raro, alguna integral, una derivada, algún delta? No, aquí son cuatro operaciones. Lo difícil, estamos tratando de hacerlo sencillo, de tal manera que utilicen ustedes más el aspecto de la deducción lógica que el sofisticado cálculo matemático, algebraico, en el cual ustedes, no sé, se transforman en expertos en desarrollo, pero no vamos aquí a la esencia del tema. Entonces yo quiero llevarlo, no sé, no un cálculo sofisticado, sino que un cálculo sencillo, pero más que el cálculo, la lógica, el razonamiento lógico, el por qué se desarrolla esto, lo quiero convencer desde un punto de vista lógico y no el punto de decir 2 por 2 da 4. ¿Por qué? Porque da 4 nomás. No, ¿por qué? El fundamento. Eso es importante que ustedes, esto por favor lo asimilen lo más posible, porque en su proyecto de inversión, cada vez que van a hacer alguna inversión en cualquier tipo, esto ténganlo en cuenta. ¿Cuánto es lo que financio yo? ¿Cuánto es lo que financia el tercero? La rentabilidad. Ya hemos visto, de acuerdo con estos mismos antecedentes, aquí están, ¿no es cierto? Estas son las rentabilidades, un resumen, del ROA, rentabilidad sobre activo, 12,23, el rentabilidad sobre el patrimonio es 21,05, el costo promedio de capital invertido, el que acabamos de ver, 8,32, y significa entonces que el costo promedio que la empresa recurre para el uso de recursos provenientes del propietario y de tercero son 8,32, ni, no son entonces ni el 10, ni el otro, ni el 6%, ni lo que fuera. El tasa de interés anual, pasivo bancario 6, y el otro 10%. Y ahí abajo viene un poquito de explicación.
Entramos al punto de equilibrio en materia que muchos deben conocer. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio no es otra cosa que el nivel en el cual se equilibran, llegan, ¿no es cierto? ¿A qué nivel de venta una empresa absorbe la totalidad de sus costos? Tanto los costos fijos como los costos variables. ¿Cuánto es lo que yo necesito vender al menos para no ganar ni perder? Esa es mi pregunta, esa es mi esencia del análisis del punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio vamos a distinguir los siguientes elementos: el precio de venta, el costo variable. Precio de venta menos costo variable me da el margen de contribución. Entonces, cuando veamos PV, precio de venta, CV, costo variable, MC, margen de contribución. Si yo vendo en 100, PV 100, y costo variable serían 80, por lo tanto, mi MC, mi margen de contribución, serían 20. Mis costos fijos son aquellos costos que se mantienen inalterables, cualquiera sea el nivel de producción o de venta que tengamos. Arriendos, remuneraciones, luz, agua, teléfono, se mantienen estables. Sí, la luz sea un poco más, un poco menos, la iluminación es más o menos la misma, fabrique, no fabrique, vendo, no venda. La energía eléctrica, sí. Ese es variable porque está en función, si yo tengo los motores eléctricos, indudablemente que hay un consumo que pasaría a ser variable. Entonces, separemos. Los costos fijos son aquellos que se mantienen inalterables durante el periodo. Entonces, vamos a separar también y vamos a considerar, cuando tuvimos costos, que hay costos del producto, que son los variables, y costos del periodo, que son los fijos. Los costos del periodo son los que se relacionan con el tiempo, no con el tiempo atmosférico, con el tiempo, el plazo, el periodo. En el medio pago sueldos. La gente, ¿no es cierto?, fabrique o no fabrique, les pago los sueldos. Fabrique o no fabrique, pago la vigilancia. Fabrique o no fabrique, pago los seguros. Pago los gastos generales, mantención. En fin. En cambio, los costos variables, a medida que voy fabricando, incurro en ellos. Si estoy fabricando, ¿no es cierto?, confecciones, cada vez que estoy utilizando los géneros, estoy incurriendo en costos variables. Y si no fabrico, no incurro en esos costos. Pero las remuneraciones, los seguros y todo eso, los fijos los sigo pagando. Teniendo claro ese concepto, sigamos avanzando. Según el volumen de producción, los costos pueden clasificarse entonces en variable y fijo. Definitivamente, los variables son aquellos que varían en forma directamente proporcional con los volúmenes de producción, pero en términos unitarios son fijos, se mantienen fijos en términos unitarios. Gráficamente la relación es la relación cantidad de dinero con cantidad, pero siempre la unidad cuesta lo mismo. Supongamos, yo tengo un litro de leche, ¿no es cierto? Un litro de leche que cuesta 800 pesos, estoy inventando. Dos litros de leche valen 1.600, tres será 800 multiplicado por 3, 4 será multiplicado por 4, 12 litros de leche será 9.600. Voy multiplicando el precio unitario por el número de unidades. Ese es mi costo variable, ¿cierto? Costo fijo permanece inalterable cualquiera sea la cantidad o volumen de producción, pero en términos unitarios es inversamente proporcional. Esto es importante que lo tengan. Es inversamente proporcional a los volúmenes de producción. Gráficamente la misma relación de valor a cantidad, no importa lo que produzca. Siempre vamos a gastar el mismo dinero, por ejemplo, el arriendo local, el seguro de los equipos, vigilancia, etc. Supongamos que aquí en este caso tenemos un arriendo por 600, sueldos fijos por 2 millones, servicios básicos por 400. Tenemos un total, mi costo fijo total son 3 millones. Si el precio de venta de la leche por litro es 1.000, ¿cuál sería el nivel mínimo que deberíamos vender para que la operación se financie? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿hay mercado suficiente? ¿Tenemos la capacidad de gestión, de almacenamiento, recursos financieros, logística? Claro, una cosa es la que quiero y otra cosa es la que puedo. Yo quisiera vender a este precio, yo quisiera vender estas unidades, pero soy capaz de vender, tengo los recursos, tengo las bodegas, tengo el conocimiento, tengo la capacidad, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Digo, mi punto de equilibrio será el cálculo entre el costo fijo dividido por el margen de contribución. ¿Qué estoy diciendo? Esos costos fijos que yo incurro en arriendo, en remuneraciones, en servicios básicos, lo divido por el margen de contribución. Si el margen de contribución es 1.000 pesos, perdón, si el precio de venta es 1.000 pesos y el costo del litro de leche son 800 pesos, quiere decir que por cada litro estoy teniendo un margen de contribución de 200 pesos.
La pregunta es, ¿cuántas veces ese margen de contribución de 200 pesos caben en los 3 millones que son los costos fijos? O sea, 3 millones de pesos de costos fijos dividido por el margen de contribución que son 200 pesos, ¿cuántas veces caben esos 200 dentro de los 3 millones? Y la respuesta es 3 millones partido por 200, 15.000 cajas de un litro por mes. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Costo fijo partido por el margen de contribución me da el número de unidades del producto que necesito vender. Con esa cantidad, yo estoy financiado, cubriría mis costos fijos y mis costos variables. Ahora, vendrán las preguntas las que decía anteriormente. ¿Cuánto necesito vender? 15.000 financiaciones. ¿Hay mercado suficiente? No, pero el mercado a lo mejor me dice, no, fíjese que hay un mercado solamente para 10.000. Ah, entonces voy a tener que achicarme, no voy a poder vender 15.000. Entonces, ¿qué es lo que haría para achicarme? En los costos variables a lo mejor no es mucho lo que tengo que hacer. El precio de venta es lo que el mercado está dispuesto a pagar, 1.000 pesos. El costo variable, sí, el distribuidor me entrega 800, sí, yo gano por 200. ¿Dónde me tengo que hincarle el diente? En los costos fijos. Entonces voy a tener que buscar un arriendo más barato, voy a tener que despedir gente, voy a tener que achicar mi sueldo, voy a tener que bajar los costos fijos, ya no dejar los 3 millones, sino que pegarle un recorte para que el costo fijo, ¿no es cierto?, sea más bajo y entonces soporte la cantidad del mercado. Entonces, en vez de multiplicar, en vez de hacer el cálculo de 3 millones partido por 200, tendrá que ser a lo mejor 2 millones, se imagina 1 millón de costos fijos, para ver entonces cuántas unidades soy capaz de vender. Y en base a eso, entonces, teniendo esos datos, yo hago el siguiente cálculo. Yo hago el siguiente cálculo. Punto equilibrio, sabemos que el costo fijo partido por margen de contribución. QN significa cantidad de nivelación o cantidad en equilibrio. Costo fijo por margen de contribución me va a dar entonces margen de contribución en pesos. Y si yo digo en unidades, y el punto de equilibrio en unidades. Y el punto de equilibrio en pesos me va a decir costo fijo partido por margen de contribución o razón de contribución, que es este mismo margen, pero expresado ahora en términos porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en antecedente? Precio de venta, 1.000. Costo variable por unidad, 800. Margen de contribución, 200. Vale decir, margen de contribución, 200. Razón de contribución, 20%. Arriendo, remuneraciones, total de gastos fijos, 3 millones. Entonces, mi precio, aquí tengo el antecedente, y pregunto, ¿cuánto necesito vender? ¿Cuántas unidades? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es la razón de contribución? Y desarrollo. 3 millones partido por 200, me dice 15.000 unidades. Venta en nivelación, 3.000 partido por 0,20. ¿Cuáles son 15.000 unidades? 15 millones de pesos. Y aquí son venta en nivelación, 15 millones de pesos. Si no me cree, aquí está. Venta, precio, 1.000 pesos, el litro de leche, a 15.000 me da 15 millones. Costo variable. 800 pesos el costo del litro de leche multiplicado por las mismas 15.000 unidades, 12 millones. Margen de contribución, 200 pesos, ¿no es cierto? Multiplicado por las mismas 15.000, 3 millones. 15 menos 12, 3. Costo fijo, 3. Resultado, 0. ¡Ah! Eso es mi punto de equilibrio. ¿A qué nivel de venta en unidades y en valor tengo que tener mensualmente o anualmente en el periodo que defina para estar en equilibrio? Vale decir, para no ganar ni perder. Entonces, conociendo esto, conociendo mi punto de equilibrio, yo sé cuándo, a qué nivel empiezo a ganar y a qué nivel dejo de ganar. O cómo podría ser, qué variable puedo tomar aquí. Entonces, como decía anteriormente, a lo mejor los precios, podría ser algo en precio, podría ser algo en costo, podría ser algo en gasto. Ahí me tengo que manejar. Esos son antecedentes que yo tengo que manejar para ver entonces dominar mi punto de equilibrio. Yo conociendo esto, mientras más alta sea la venta, mientras yo mantenga mi costo fijo estable, mientras más suba la venta, yo voy a tener más margen de contribución, me va a aportar más a mi costo fijo. Para decir, si yo tuviera una utilidad aquí en vez de 15 y mantuviera, por ejemplo, tuviera una utilidad aquí de 3.500.000, sería 3.500.000 menos 3 millones, estaría ganando 500. Si yo tuviera 3.800.000, sería entonces 800. Voy
como este costo fijo se mantiene, quiere decir que la mayor cantidad de unidades, el mayor precio de venta, el mayor nivel que tengo, lo divido, ¿no es cierto? Divido el costo fijo por eso y me sale el costo fijo, lo reparto entre más o entre menos unidades. Tomen en cuenta ustedes, por ejemplo, el caso típico es por qué en invierno los hoteles ofrecen, el turismo ofrece, ¿no es cierto?, ventaja. Porque aprovechan la capacidad instalada de los hoteles, en el sentido de que durante la temporada alta prácticamente las habitaciones, el servicio funciona 100%, pero en invierno hay que mantener ¿no es cierto?, el aseo, el personal, una cantidad de personal, las comidas, y a lo mejor el hotel tiene capacidad para 100 habitaciones, y sin embargo hay 3 o 4 que están ocupadas. Entonces, una de dos, o cierro durante la temporada, o mantengo funcionando, pero se está depreciando el edificio, las instalaciones, hay sueldo fijo, hay vigilancia, hay camarera, hay mayordomo, hay cocinero, hay una serie de personas que siguen, ¿no es cierto?, percibiendo, se siguen devengando ciertas obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Fomento el turismo. Entonces, mientras más capacidad, mientras más gente llegue al hotel, este costo fijo lo distribuyo entre más pasajeros. Entonces, me sale más económico. Entonces, ese es el concepto del costo fijo. ¿Nos queda claro? Eso es lo que estamos haciendo al determinar nuestro punto de equilibrio para poder conocer al menos cuánto es lo mínimo que tengo que fabricar o vender para financiarme. De ahí para arriba gano, de ahí para abajo pierdo. Entonces, saber cuándo estoy ganando y cuándo no estoy ganando. ¿Cuánto es lo que necesitas en un producto determinado? Esto mismo lo puedo hacer por cada producto. ¿A qué cliente le puedo hacer un descuento? ¿A qué producto me puedo bajar el precio? ¿Le puedo hacer una bonificación, una rebaja, ¿no es cierto?, a un producto? ¿A cuál le puedo hacer y hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo pagar comisiones? ¿Hasta dónde puedo extender esto? En fin, esto es válido a nivel de empresa o a nivel de cada producto. Este análisis de punto de equilibrio es conveniente que ustedes lo vayan conociendo. Esto no se trata de hacerlo todos los días, pero con cierta periodicidad, calcúlenlo ustedes. Una vez que tengan la información financiera, o de todas maneras, aunque no sea información fidedigna, hacer una estimación y también en su plan de negocio, tengan como parámetro el antecedente del punto de equilibrio es este. Yo, para financiarme, durante el mes en promedio, tengo que tener una venta a lo menos de tantos millones de pesos. O para el mes de enero, para el mes de junio, que son distintas, ¿no es cierto?, las variaciones estacionales, hay que considerarlas. Entonces, esto es, vuelvo a lo mismo siempre, conocimiento de su empresa. Esto lo hago yo conociendo mi empresa, pero esto antecedente que yo le estoy dando es sencillo. Si lo difícil es conocer la empresa. Vuelvo a lo mismo. Va a hacer una planilla Excel y tienen los cálculos aritméticos, le van a salir solito. ¿Dónde está lo difícil? La creatividad que ustedes tengan, el conocimiento que ustedes tengan, la empresa que está aquí adentro, de cada uno de ustedes. Y esa es la ventaja competitiva que le da respecto al resto. Reflexiones, preguntas, por favor. Se aceptan toda clase de preguntas. De a uno. A mí por lo menos me queda súper claro, Jorge. ¿Y usted tenía antecedentes previos a esto o no? Algo, pero poco. Ya, perfecto. Bueno, las personas que tienen algunos conocimientos, mucho o poco, por lo menos no le estamos hablando en chino, le sirve a lo mejor para clarificar o para actualizar algunos antecedentes. Pero la gente que no tenía conocimiento y que están partiendo recién de esto, no sé, me gustaría también saber la opinión de ellos. No tengo ningún inconveniente en repetir si algo no les quedó claro. Por favor, las personas no tienen por qué no haberlo sabido antes, sino todos nacemos sabiendo. Entonces, las personas que no tengan este conocimiento, por favor, planteenlo y lo discutimos aquí un poquito. ¿Les parece? Con confianza. Miren, este es un tema súper importante que ustedes en su negocio, en su emprendimiento, por favor, conózcanlo, sepan, manéjense. No se trata de que sean especialistas en esto, pero por lo menos tengan algunas nociones, algún paralelo en esto. Y este entonces, gráficamente, esto es lo que se demuestra, el punto de equilibrio, es este. Ese punto aquí se corta. Tenemos la línea de esta azul, esta diagonal, es el ingreso por venta. Siempre es neto, sin IVA. Tenemos los gastos totales, los costos totales, que es el costo fijo más el costo variable. Ese punto donde se intersecta aquí,
En este punto en el cual tenemos, de ahí para arriba son ganancias, de ahí para abajo son pérdidas. Y aquí entonces, en este punto, son el número de unidades a vender para estar en equilibrio. Aquí vendemos, el ingreso por venta se iguala a los costos totales, los costos fijos y los costos variables. A medida que yo voy subiendo, se fijan ustedes que a medida que subo, la parte azul, la parte celestita, se va agrandando. A mayor nivel de venta, ¿se fijan? Se va produciendo un mayor nivel de utilidad. ¿Por qué? Porque ya que he reabsorbido los costos fijos, el costo variable se sigue incurriendo. ¿En 800 pesos por litro de leche? Sí, claro. Pero el costo fijo, los 3 millones, ya quedaron ahí. Entonces, mientras más arriba estoy, a medida que subo, más grande es la brecha entre ingresos versus costos. A medida que bajo, cada vez que bajo en las ventas, empiezo a perder, a perder, a perder. Hasta voy cada vez voy perdiendo más. Hasta que llega un momento que cuando yo llegara aquí, a este punto donde estoy aquí, no sé si todos lo ven, en este nivel de venta en el cual estoy justo en el nivel de costo fijo, eso se llama el punto de cierre. Ahí ustedes bajen la cortina, se van para la casa, liquiden la empresa. Entonces, conozcan esto. Esto ustedes están obligados a conocer el punto de equilibrio como emprendedores. El que no conoce esto, como dijimos en la primera clase, en las primeras líneas, dedíquese a ser empleado mejor en una empresa y no se dedican a ser emprendedores. Porque emprendedor significa entregarse en cuerpo y alma al negocio. Y uno de los elementos básicos a considerar es esto. De lo contrario, se van a poner detrás de un mostrador a la aventura. Como dijo Colón, convenció a la reina Isabel la Católica que vamos a ir a las Indias a buscar especies. Y partieron, ¿no es cierto? Y empezaron a navegar, 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 y llegaron a Centroamérica. Iban sin rumbo. Nosotros sepamos para dónde vamos. Tengamos nuestro GPS, ni siquiera la aguja, un GPS. Lancemos una aventura con conocimiento, un buen plan de negocio, un modelo Canva, un conocimiento previo, una capacitación. ¿Y qué soy? ¿Cuáles son mi análisis FOA que vimos el otro día? Mi fortaleza, mi debilidad. Mi debilidad es, no tengo idea de finanzas, no tengo idea de tributación. Ah, bueno, me voy a aprender en eso, me voy a capacitar en esos temas. No, yo soy re bueno para hacer empanadas, pero no tengo idea de marketing. Aprenderé marketing. O yo soy muy bueno, soy ingeniero comercial, sé todo, pero no sé hacer empanadas. Bueno, seré experto en todo, pero no sé, aprenderé a hacer un curso de cocina. El director de orquesta son ustedes. Y no necesariamente el director de orquesta tiene que saber tocar el piano, el violín, el corno, la trompeta, el violonchelo. No. Tiene que saber música, tiene que saber cómo son los afinamientos, los acordes, cuando entra uno, cuando lo entra el otro, el piano, el pianísimo, la banda, etcétera, todo eso. No es especialista, a lo mejor nada, es generalista. Ustedes tienen una visión general, integral de la empresa, de su emprendimiento. Mírenlo con un ojo integrador de todo. Todo el aspecto en su conjunto, todo es importante. El símbolo atrás del auto, importante el motor, importante el combustible, pero importante la rueda. La humilde rueda con aire, importante. Cada uno de los elementos que componen la empresa son todos importantes. Importante usted, importante el junior, importante el joven que hace el aseo, importante los mandados, importante el que está al interior de la fábrica. Todos somos importantes. Por algo estamos en la empresa. Entonces, mirémoslo de ese punto de vista. Y estamos en un medio social, en un entorno donde cada día es más importante ¿no es cierto? El comportamiento social de la empresa, en su entorno, las externalidades, nos están mirando mucho lo bueno y lo malo que estamos haciendo nosotros. Entonces, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como emprendedores. Y esto es fundamental, que ustedes al interior están obligados a conocer esto. Si no conocen esto, entonces dediquémonos a otra cosa. Si no tenemos el espíritu emprendedor, no significa, ¿no es cierto?, dominar la técnica de fabricar empanadas, fabricar ropa o tener una consulta médica. Sí, tenemos que tener un espíritu también de marketing, de finanzas, de economía, de todo un poco, de producción, de lo que sea. Ya, aquí vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. Aprovechando esto. Mensualmente, No, no, don Jorge, sí, por favor. perdón es que estaba anotando. Dentro de esto, cronológicamente, está bien,
busco un punto de equilibrio en la ganancia y las ventas, y aquí lo que estoy cubriendo son los gastos variables y los gastos fijos. A vos, sí. ¿Cierto? Sí. Pero si yo tengo que invertir, por ejemplo, en el caso de usted decía, ya me voy a comprar esta máquina que voy a hacer 1.000 tortas. Ya. Pero esa inversión acá, ¿cómo la voy amortizando en este indicador? Digamos, está bien, yo tengo que vender tanto para cubrir mis gastos del mes, pero mi inversión inicial, que compré esa máquina y ese era mi capital. Ya, a ver. ¿Cómo lo voy acá amortizando en esta venta para que probablemente el punto de equilibrio es un poquito más alto? ¿No es este? A ver. Esta es mi pregunta. Mire, en realidad ahí no me quiero entrar en grandes complicaciones, pero trataré de ser lo más sencillo posible. Estamos hablando del punto de equilibrio de una perspectiva económica. Vale decir, estamos viendo aquí las unidades que vamos a vender versus el costo que significa. No estoy hablando de movimiento de dinero, no estoy hablando de movimiento financiero. Porque cuando usted me dice que yo voy a conseguir dinero y voy a amortizar dinero, ya automáticamente estamos hablando de movimiento financiero. Plata que entra y plata que sale. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo estoy separando esto. Entonces, el aspecto económico, estoy midiendo solamente esa máquina me va a aportar ahora una cantidad de unidades, una cantidad de utilidad superior en el cual va a estar formando parte del mayor nivel de ingreso. Pero al mismo tiempo va a tener un mayor nivel de costo variable y también va a tener un mayor nivel de costo fijo. ¿Por qué el costo fijo me va a subir? Porque voy a tener que considerar una depreciación de esa máquina. ¿Estamos de acuerdo? La máquina me va a durar, me costó 10 millones de pesos la máquina. Y se va a depreciar, estoy inventando 1 millón de pesos al año. Por lo tanto, el costo fijo debería subir en 1 millón de pesos por el solo hecho de la depreciación que estoy aplicando como costo fijo. Pero al mismo tiempo me va a aportar en mi nivel de ingreso un mayor nivel de venta y al mismo tiempo un mayor nivel de costo variable. Entonces, desde el punto de vista económico, tengo el impacto de esa nueva máquina, de ese nuevo producto o lo que sea, está impactando tanto en el costo fijo como en el costo variable y en el nivel de venta, en el margen de contribución. Eso es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer lo que se llama dentro del proyecto de inversión, y ahí no sé si lo alcance a ver hoy día, no sé, porque nos queda poco, nos queda un poquito más de 1 hora. En un proyecto de inversión, ¿qué es lo que yo hago? Hago una proyección. Hago un pronóstico y digo, por ejemplo, durante el próximo periodo o los próximos N periodos, yo esta máquina, cuando estoy haciendo ese proyecto de inversión, yo digo, esta máquina me va a durar los próximos 10 años, por decir algo. Va a durar los próximos 10 años y por lo tanto yo voy a invertir esta cantidad de dinero y esa cantidad de dinero lo tengo que pagar en los próximos 5 años, por decir algo. Lo pedí prestado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esa proyección, que lo hago con moneda actual, lo traigo al valor presente. ¿No es cierto? Lo traigo porque lo estoy haciendo al valor, pero lo voy a percibir en el año 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, suponiendo que tengo una tasa de interés que la empresa pretende de un 10%, tengo que traer ese flujo de resultados del año 10 a hoy, del año 9 a hoy, del año 7 a hoy, todos los años lo tengo que traer al 10%. Entonces, ese flujo futuro lo traigo al valor presente y comparo con el valor de la inversión inicial. Si yo estoy invirtiendo 10 y ese flujo futuro ha sido 15 y traducido al valor presente son 11, quiere decir que 11 futuro menos 10 de inversión quiere decir que tengo un valor actual neto positivo de 1 millón. Entonces, yo digo, sí, el proyecto es factible, vamos adelante, vale la pena. Ahí voy con eso adelante. Ahora, ¿cómo se amortiza? Eso lo voy a amortizar a través del flujo financiero. Vale decir, estas son las platas que van a entrar el año 1 y lo coloco al final, como la inversión que se va a pagar el año 1, el año 2, el año 3, el año y el año 5. Y ahí entonces puedo calcular yo un punto de equilibrio financiero ahora para saber entonces, desde el punto de vista económico, cuántas son las unidades. ¿O cuánto es el nivel de ventas que tengo que alcanzar?
Y por este otro lado, ¿cuál es el nivel de ingreso de flujo que debería tener? Incluso este puede estar hasta con IVA, el otro sin IVA. Entonces, separemos, por favor, que nos quede claro. Cuando estamos hablando de punto de equilibrio, estamos hablando del impacto en el estado resultado, en el estado económico. El estado financiero, téngalo como antecedente adicional, pero primero calculemos el punto de equilibrio económico y el financiero es consecuencia de. No sé si me expliqué con eso. O todavía no, o todavía hay Sí, alguna duda. sí, sí, sí. El tema es cuando uno, en este caso, es como en este gráfico está, cuando uno parte de cero, digamos, probablemente acá o llevamos el tercer año, pero cuando parte, dice, voy a invertir tanto, pero pucha, ahora tengo que empezar a pagar todo esto, los gastos variables, gastos fijos, hasta llegar en algún minuto a vender esa cantidad, voy al mes. Y eso es un poco el desafío, digamos, de ser un emprendedor o no Claro. tirarse a la piscina, sino que entrar de a poco ahí y ver cómo está el agua. Claro. Pero en el fondo es para dar la toma de decisión de sí, lo voy a hacer. Como dice usted, ok, calculo, voy a invertir 10 millones en una máquina, lo voy a recuperar en tanto, ok, y por otro lado, tengo que vender. Llegar a vender esto, pero ¿cuánto me voy a demorar en vender esto? A lo mejor. Exactamente. Bueno, Y eso ahí es. donde está la toma de decisión importante, que con todo su aporte que hace usted, y yo entiendo acá que uno como emprendedor se está profesionalizando más Exacto. de tener, no poner el dedo así al aire, así como, sino que con indicadores. Profesionales o estadísticos o financieros, lo que sea, de poder lograrlo. Y eso a uno le daría más tranquilidad para Por invertir en un nuevo supuesto. negocio. Eso se trata de uno de tener un conocimiento técnico, ¿verdad? No solamente así más o menos a los gigantes, sino que sea una cosa más técnica. Lo que sí le quería aclarar es lo siguiente, y esto es válido para todo el mundo, no confundamos lo que nosotros estamos invirtiendo con respecto a lo que estamos gastando o que estamos pagando. Cuando estamos hablando de costo fijo, usted incluso en este momento está haciendo, supóngase usted que va a montar una empresa, no hay un historial para atrás, recién va a partir de cero, piensa partir. Usted dice, ¿cuáles van a ser mis costos fijos? ¿Y costo fijo? ¿En qué voy a incurrir costo fijo? ¿En arriendo local? ¿Voy a contratar una planilla de remuneraciones de tanto? ¿Voy a pagar el luz, el agua, el teléfono? Usted construye. Y en base a eso, usted planifica y usted dice el periodo 1, 2, 3, no necesariamente lo histórico, sino que lo que usted proyecta. Al mismo tiempo, usted dice, yo voy a vender tantas unidades del producto A y cuál va a ser mi costo. También los proyecta. Y en base a eso, usted dice, mi nivel de ingreso van a ser esto. Mi nivel de costo variable va a ser este otro, por lo tanto, mi margen de contribución va a ser la diferencia entre precio menos costo. Y mis costos fijos son estos. Eso parte usted con esos dados. Y en base a eso, usted construye estos gráficos, ¿no es cierto?, del costo fijo, el costo variable y el precio de venta. Ahora, con respecto a la amortización, cuando usted me habla de pago, no entra en el flujo económico. El pago, cada vez que usted dice pago, se está refiriendo al flujo financiero. Por lo tanto, aquí no entra ni los créditos bancarios, ni los créditos de compradores, no. Cuando usted está invirtiendo, usted está el costo que le significa, el arriendo, usted independiente que lo haya pagado, que lo pague o no lo pague, es un costo. Usted está considerando, por ejemplo, su propia remuneración. Usted puede decir, mire, desde un punto de vista de costo, yo voy a considerar, me voy a incluir, mi sueldo va a ser de, qué sé yo, 3 millones de pesos mensuales, por decir algo. Ah, ese costo, independiente que usted lo cobre o no lo cobre, haga imposiciones o no haga imposiciones, desde el punto de vista de costo, forma parte, ¿no es cierto?, de la estructura de la empresa. Independiente que usted lo cobre o no, forma parte del costo, porque es el costo alternativo. Porque si usted no se contrata, usted no se paga, me tiene que contratar a mí. Y yo tengo que hacer su función. O Juanito, contratar. Entonces, es un costo que usted tiene que incurrirlo. Independiente que se le meta la mano en el bolsillo, no. Entonces, no confundamos lo que es costo de lo que es egreso. No confundamos lo que es gasto con lo que es egreso. Gasto es lo que significa el consumo de la inversión. Egreso es el momento del pago. Entonces, cuando usted consiguió un crédito, ¿no es cierto? Usted consiguió un crédito, ¿cómo se va a gasto allí, en el estado de resultado o en el punto de equilibrio? Vía depreciación. No vía amortización.
Cuando usted consigue un crédito bancario, por lo que sea, los gastos financieros son gastos. El pago de la deuda no es gasto, es un pasivo que aumenta cuando usted lo recibe y disminuye cuando usted lo paga. Es un movimiento de recursos. ¿Qué, cómo se origina? Ah, se originó por las utilidades, pero no se origina, ¿no es cierto?, por el pago de la deuda. Entonces, las deudas jamás, jamás, jamás van a estar resultados. Que nos quede claro, los pagos de la mercadería no van a estar resultados. Va el costo que significa desprenderse de eso, vía la salida de su bodega. Si usted es un profesional, es un abogado, es un ingeniero, es un médico, y usted, ¿no es cierto?, su ingreso será el ingreso por la prestación de un servicio, y los costos, ¿cuál será? Usted prácticamente no está entregando mercadería, pero usted sí está entregando, ¿no es cierto?, un conocimiento que es un conocimiento profesional, que es su trabajo directo. Usted está incurriendo en gasto de movilización, usted está incurriendo a lo mejor en formulario. Hay una serie de costos que usted está incurriendo. Y además de eso, usted tiene costos fijos porque usted está pagando una oficina que está arrendando, está depreciando los computadores. Ah, en fin, incurre igual que en una empresa industrial, comercial o de servicio. Todos incurrimos en costos fijos y costos variables. Pero nunca, por favor, que no nos confundamos. Los pagos de deuda, ya sea a proveedores o ya sea a bancos, eso no van, van vía depreciación. El consumo, cuando usted compró mercadería, cuando compró insumos, no va el pago, sino que va el consumo, la salida de la bodega. Eso no sé si había alguna confusión con respecto a eso. Por favor, no se me confundan. No se me confundan. Es distinto. Si ustedes recuerdan, los que asistieron a mis clases del mes pasado, cuando desde el año anterior que estamos ya viendo el asunto de la reforma tributaria, la reforma tributaria para los efectos de el régimen PROPYME nos dice, para efectos tributarios, la declaración anual se hace de acuerdo con la base imponible, no con la renta líquida imponible. ¿Qué significa esto? Que si, la renta líquida imponible se basa en un balance donde dice venta menos costo menos gasto. Utilidad final, esa es más o menos la renta líquida imponible. En cambio, ahora, por eso digo, no se confundan, ahora, para el régimen PROPYME nos dice, las platas percibidas netas sin IVA versus los pagos efectivamente efectuados sin IVA, eso es lo que me va a dar la base imponible. Entonces, ahí entra para estos efectos tributarios, exclusivamente para impuesto interno, los cobros y los pagos. Pero para eso, olvídense, solamente para efectos tributarios, pero para efectos de gestión, eso no existe para nosotros. Nosotros sigamos con nuestra mentalidad del estado de resultados neto sin IVA, donde van solamente los conceptos de ingresos, costo y gasto, no pagos, ni cobros, ni IVA, no existe. ¿Nos queda claro? ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de decir? Está claro, profesor. Ok. Bueno, veamos entonces este sencillo ejemplo. Mensualmente su empresa proyecta realizar un nivel de venta del orden de 4 millones de pesos, ingresos netos, marginando un 33% para cubrir su gasto fijo que alcanza 1.100.000, según el siguiente resumen del estado de resultados. Esto es lo que usted va a meter. Dice, ingresos por venta, precio de venta, 2,44, 1.079. Costo de venta 1,66 1.679 unidades, tantas unidades. Lo multiplico, ¿no es cierto?, el precio de venta por las unidades y me da entonces, en definitiva, tengo un resultado operacional de 233.200. Vale decir, mi margen de contribución se fue 1.333, mi costo fijo, tal como lo estipulamos, fue 1.100.000. Por lo tanto, una vez que están absorbidos los costos fijos, nos quedan 233 como utilidad. En verde dice, necesita conocer el nivel mínimo de venta para estar nivelado con la totalidad de los costos fijos y los costos y gastos fijos mensuales. Voy a cerrar un poquito la cortina, me está echando el sol y no veo cuadritos. Nos quejamos de lluvia, y ahora nos quejamos del sol. Siempre estamos reclamando con algo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo tomo los costos fijos, que son 1.100.000, lo divido por 0,81325, que corresponde, como digo anteriormente,
que el margen de contribución, 2,44 el precio de venta, 1,62, 75, el costo 0,81, 3,25 es mi precio de mi margen de contribución. Entonces divido el costo fijo por el margen de contribución y me dice, señor, usted tiene que vender 1.352.597 unidades. Esa es la cantidad que tengo para estar en equilibrio. Yo actualmente estaba vendiendo o pretendía vender 1.179. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería lo mínimo que tengo que vender para estar en equilibrio? Mire, me dice, fíjese que en vez de vender 4 millones, usted con 3.300.000 se conforma. Veamos si es cierto. Multiplico entonces estas cantidades, este 1.352, por los precios de venta, por los costos, y en definitiva veo que 3.330.000, menos los costos variables, menos los costos bien, total cero. Ahí está la cosa. Ese es el nivel de venta mínimo que puedo llegar para estar financiado. Entonces ya sé yo mi carta de navegación. Mientras más suba la venta y yo mantenga la proporción de los costos variables y los costos fijos no se alteren, cada vez que llega la venta yo estoy obteniendo utilidades mayores. ¿Pero hasta dónde me puedo bajar? Yo no podría vender menos de 3.300.000. Ese es mi piso. Entonces, este antecedente ustedes tienen que dominarlo, saber su punto de equilibrio, cuánto es lo mínimo que tengo que vender para estar en equilibrio y cuánto sería entonces, de acuerdo con los niveles, si yo quiero ganar, cuánto empezaría a vender para poder recién comenzar a ganar. Esto es fundamental conocerlo, como les digo. Y aquí está la demostración, cómo se calcula. Ahora, no confundamos, vamos a ver el equilibrio económico financiero para la viabilidad de una empresa. Para que una empresa funcione bien, hemos dicho estas dos sesiones que tiene que funcionar equilibradamente la liquidez con la rentabilidad. Tiene que estar jugando los dos en equilibrio. Todos los días tenemos que estar preocupados que no se mantenga uno o el otro. Si el auto, ¿no es cierto?, está lleno de benzina y está con el motor fundido, no funciona, ¿no es cierto? Si el motor está excelente y no tiene benzina, tampoco el auto funciona. Si ambos están bien y el camino está cortado, o si estamos en pandemia y no podemos salir, el auto no va a funcionar, pero no está produciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar preocupados. La liquidez, la rentabilidad y el camino, el riesgo. Esas tres variables son las que ustedes tienen que tener siempre, siempre presente. Todos los días jugar. Estás pendiente de la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Y el riesgo, ¿no es cierto?, que antes, hace algún tiempo atrás, costaba explicarlo. Hoy día es muy fácil entenderlo cuando todos hemos sufrido una pandemia. Ese es un riesgo, ese es un camino que estamos recorriendo, que digamos, lo más bien funcionando con nuestro vehículo, cargadito de benzina, con el motor afinadito, y de repente nos encontramos con que, señores, no va más, todos para la casa. El camino se cortó. Nos pilló, ¿no es cierto?, la pandemia. Entonces, son riesgos que, y en este momento, con el problema con la guerra de Ucrania, etcétera, con todo lo que estamos viviendo, con el IPC tan alto, etcétera. Entonces, son riesgos que en las empresas hoy día tomar una decisión cuesta. Hoy día, estoy consciente, a pesar que soy del área, hacer una proyección, un presupuesto financiero, económico, es difícil hacerlo. Si antes era difícil y no era muy recomendable hacer un pronóstico más allá de los 5 años, hoy día yo diría que es para los próximos meses, si es que. O por lo menos hacer algo, una intentona, para ir ajustando todos los meses con cierta periodicidad y dando golpes de timón a cada rato. Porque no sabemos bien cómo va la cosa. Pero tener una idea, una orientación, y estar muy pendiente, mirando para todos lados de lo que está pasando en el acontecer. Entonces, estos antecedentes, ¿quién es mejor? ¿Tener liquidez o rentabilidad? No, ninguno es mejor que otro. Los dos son importantes. Como todas las cosas en la vida, ¿no es cierto?, tiene que haber un adecuado equilibrio para que todo funcione. Bueno, riesgo financiero está presente en todos lados. En todos lados. Ya acabamos de decir, ¿no es cierto?, que una empresa puede irle mal por un riesgo financiero, por un riesgo económico, por lo que sea. Tenemos, por ejemplo, riesgo de mercado. El riesgo de mercado, que de repente el mercado, ¿no es cierto?, demanda un producto más que otro, etc. Riesgo de cambio, el cambio de los precios de las monedas extranjeras, que de repente estamos trabajando con una moneda, con un dólar a 600, 700 pesos, de repente estamos a 800 y tanto.
el euro, etcétera. Riesgo la tasa de interés. Bueno, estos últimos meses y este último tiempo, estos últimos días, ha ido subiendo la tasa de interés. Entonces, estamos con alza tasa de interés para los créditos hipotecarios, para los créditos de consumo. Bueno, y eso tiene un efecto multiplicador porque un alza en la tasa de interés, significa, que se van a vender menos casas, menos construcción y todo el efecto multiplicador que tiene, ¿no es cierto?, la construcción. Entonces, es complicado toda esta cosa. Riesgo país. Nosotros, hasta hace algún tiempo atrás, éramos el país menos riesgoso de Latinoamérica. País que teníamos ventaja y nos seguía México, pero nosotros íbamos adelante. Hoy día, en este momento, en abril de 2002, no pasó a dejar Perú. No pasó a dejar Perú. Entonces, no hemos dejado estar. Este informe es fresquito, de ahora, de estos días. Nosotros estuvimos el año pasado peleando con Perú. De repente íbamos arriba, de repente íbamos contigo a segundo, y ahora ya no pasó a dejar. 56 como el 52, y se empieza a alejar. Entonces, todos esos riesgos, país, todo esto, ¿qué es lo que significa? ¿Y qué me importa a mí el riesgo país? Claro que me importa muchísimo, porque cuando voy a pedir plata al banco, el riesgo país, ¿no es cierto?, significa que nos castigan como país a una tasa más alta. Por lo tanto, el banco, cuando recibe fondos de afuera, mi banco lo recibe más caro y por lo tanto me lo presta más caro a mí también. Entonces, este asunto de la globalización opera a todos lados. Entonces, lo que está pasando en Ucrania, claro, ustedes están viendo, Ucrania es el país más exportador de aceite, de maravilla, exportador de trigo, ¿no es cierto? Y con razón, en los supermercados estamos viendo la queja que tenemos todos los días, con el precio del pan, con la escasez de harina, la escasez de aceite, etcétera. Bueno, esto tiene que nos va afectando a nosotros en nuestro riesgo financiero. Entonces, cuando estamos lanzando una aventura, no me voy a poner en este momento, a lo mejor, con algún negocio que sea de altísimo riesgo. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Me voy a poner en mucho riesgo porque pienso ganar mucha plata, porque soy a lo mejor el único que me atrevo. Sí, pero el único que a lo mejor tampoco lo achunto. Entonces, seamos prudentes. Riesgo contingencia. Corresponde a probabilidades de afectar la economía de un país, variable imprevista, como el caso de estabilidad, estallidos sociales, pandemia, fenómenos, la naturaleza, etcétera. Algo me suena más o menos parecido aquí en Chile, ¿no es cierto? Riesgo de insuficiencia patrimonial, posibilidad de no contar con capital suficiente, ni tener, ¿no es cierto?, acceso a fuentes de financiamiento. Riesgo legal, también tenemos posibilidad de que exista cambio a nivel legal, que de repente, ¿no es cierto?, el local que yo tengo me lo expropian porque va pasando la carretera por ahí. O qué sé yo, qué pasó, no, lo que sea, riesgo operacional. Hay un cambio legal que hice yo que hubo, ¿no es cierto? Claro, estamos funcionando muy bien, pero resulta que la empresa tiene varios años y hay impuesto interno, me demanda, me hace un remate porque resulta que no he pagado las cotizaciones, las imposiciones o los impuestos de los últimos años. No se podía tener esos riesgos. Riesgo operacional, cuando la posibilidad de hacer uso del sistema que no son los adecuados u óptimos, que tengo, por ejemplo, las maquinarias no adecuadas para el momento que estamos viviendo. Tengo el personal no capacitado o no tengo la flexibilidad o los sistemas computacionales. Entonces, hay riesgo por todos lados. Nosotros diariamente estamos luchando por estas tres variables que les digo: financiamiento, rentabilidad, riesgo. Téngase presente los tres elementos que ustedes siempre tienen que tener en consideración. Riesgo de quiebra, bueno. No me voy a detener mayormente a conversar sobre ese tema, pero ¿qué significa riesgo? Riesgo de quiebra significa que estamos poniendo, ¿no es cierto?, las cartas, jugándolas con el fin de ir adelante con un emprendimiento, pero por distintas causales, por distintos motivos, por mala operación, por problemas internos, externos, riesgo país, lo que sea, estamos sujetos a que en cualquier momento pudiéramos correr riesgo de quiebra. ¿Cómo podemos nosotros estar atento que esto no nos suceda? No voy a entrar en detalle de lo que es una quiebra, porque ya todos sabemos, es la liquidación total de nuestros activos, con el riesgo que se incluya en nuestros bienes patrimoniales personales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos una predicción de quiebra? Hay un antiguo modelo de Altman, el modelo Z, que consiste en lo siguiente, en esta fórmula. No se la asusten, pero es una fórmula, cosa muy sencilla. Tenemos cada uno de estos antecedentes, el X1, X2, X3, X4, no sé si tuve la explicación. A esta altura ya sabemos. X1, capital de trabajo partido por activos totales. Ah, ya sabemos lo que es el capital de trabajo. El X2, utilidad retenida acumulada partido por los activos totales.
El X3, beneficios antes de impuestos e intereses, partido por los activos totales. Patrimonio, el X4, patrimonio partido por deuda total, el leverage. Y el X5, venta partido por activo total. Esta fórmula que está aquí arriba en el marquito rojo, la desarrollamos de acuerdo con estos antecedentes y vamos en nuestra planilla Excel, vamos vaciando los datitos y es muy fácil. Y el resultado es, si el resultado de esto es menor a 1,81, quiere decir que estamos con posibilidades de quiebra. Si la Z es mayor a 3, quiere decir que la empresa es saludable. Esos cálculos nos va a permitir, ¿no es cierto?, adicionalmente a la visión que nosotros tenemos ya a esta altura de dimensionar el nivel de deuda, el capital de trabajo, la velocidad con que se mueve, todo esto antecedente ya nos sirve un poco para ir, oye, la sensación que yo tenía, veamos si es cierto. Esto mismo, veámoslo entonces, veámoslo, esto que esta fórmula que está aquí, veámoslo acá. ¿Listo? Aquí al final está la fórmula. Supongamos que tenemos, para hacerlo sencillo, la situación 1. Tenemos un activo corriente, un activo fijo, que suman 10. Un pasivo corriente, un patrimonio, utilidad acumulada, ahí está la suma. Mi estado de resultado parte con 40.000, llega a 1.500. Traduzco. X1, X2, aquí están, indicadores financieros, y voy haciendo los cálculos. Y en definitiva me dice que mi indicador de quiebra sería 6,79. Z es mayor que 3. Estoy bien. ¿No es cierto? Estoy bien. De acuerdo con esta cifra, de acuerdo con este antecedente, con este balance, yo lo vacío de acuerdo con estos datos y me da entonces, yo tengo que tener sobre 3 para que sea saludable. Estoy súper saludable. A lo mejor estoy demasiado saludable, pero estoy bien. Vamos al siguiente caso, situación 2. Nivel de alto nivel de riesgo de quiebra. Yo tengo, por ejemplo, este activo corriente, este fijo, y estos son entre 20 y 20. Mi estado de resultado es el mismo que tenía acá. El mismo resultado, 1.500. Y acá llego a 1.500, pero con otro componente. Determino entonces mi X1, no me comienza. Bueno, desarrollo todo este antecedente y veo en definitiva que la ponderación, ¿no es cierto? 1.20, 1.40, me dice 1.80. Y yo tengo que tener esto que debe ser sobre 1.81 y tengo bajo 1.81. Entonces tengo riesgo de quiebra. Con esto yo me estaría dando cuenta que efectivamente mi aprensión que tenía al comienzo cuando analicé los indicadores financieros, los de deuda, el apalancamiento, yo no estaba bien, lo quiero confirmar a través de otro mecanismo que le podría servir. Esto como un antecedente complementario, porque ya a esta altura, mirando un balance con la herramienta que tiene, yo creo que ya están en condiciones de, a simple vista, saber, conocer, ¿no es cierto?, la marcha de la empresa. Pero con esto no está de más conocerlo. Tengamos otro antecedente complementario. Por otro lado, por otro camino. Por otro camino. Tengamos, por ejemplo, tengamos un balance común y corriente con su estado de resultados. Calculemos así con un par de antecedentes. Nuestro capital de trabajo, nuestro índice de liquidez, el leverage de corto plazo, nuestra rentabilidad sobre activo y nuestra rentabilidad sobre patrimonio. Y lo que nos dice aquí, nos dice que tenemos un índice de liquidez de 1,5, es razonable. Un capital de trabajo de 2.000, es razonable. Un leverage de deuda de corto plazo sobre el activo total, 13,33, fantástico. Una rentabilidad sobre activo de 20.000, fantástico. De 20%, sí, yo a lo mejor estoy pidiendo un 10, está muy bien. Un ROE, a lo mejor, la renta de sobre capital de un 23, y yo estoy conformándome con menos, a lo mejor también, fantástico. Un resultado operacional sobre gastos financieros, 2,5 veces. Estoy bien cubierto para los gastos financieros. Esa es una situación normal, operativa, estoy funcionando bien. Sin embargo, este mismo balance, transformado un poco, veamos qué pasa. El estado de resultado, para este caso, va a ser el mismo. Pero la composición de las platas que entran, las platas que salen, va a ser un poco distinta. Entonces, yo tengo riesgo financiero. ¿Por qué tengo riesgo financiero? Económicamente, yo tengo un resultado positivo de 6 millones, con un 5% de rentabilidad. Está bueno. Pero resulta que, ¿por qué puedo tener un riesgo de quiebra? Porque estoy manejando mal mi flujo financiero.
Fíjese que yo tengo 600 en caja y banco, a 3 millones, 4 millones 200, vale decir, tengo un capital de trabajo negativo. Vale decir, yo tengo más deudas de corto plazo que tengo activo corriente. Activo corriente tengo 7.800.000 y pasivo corriente tengo 8.900.000. Tengo 1.100.000 negativo. O sea, no tengo los recursos suficientes para cubrir mi pasivo inmediato. Ahora, estoy partiendo de la base de que este pasivo inmediato está venciendo ahora 30, 60, 90 días. Y esto tiene 900 deudores por venta, 30, 60, 90, 120 y existencia a lo mejor tengo para 6 meses. Distinto sería que a lo mejor no sería malo si yo tuviera un capital de trabajo negativo, así como este, si por ejemplo, si todo esto fuera a una velocidad de menos de un mes, si esta caja y banco se mantenga eso, si estos deudores por venta fueran al contado o fueran los próximos 5 días o 10 días, si la existencia fuera existencia por un mes, fantástico, quiere decir que me alcanzo a financiar perfectamente, porque voy a tener recursos de más, porque estas deudas pueden ser a lo mejor a 60 días y estos prácticamente son recaudados a 30 días. Entonces la velocidad de este es superior a este. En ese caso, no tengo riesgo de quiebra. Pero así a priori, si la rotación es lenta, esta, o tan lenta como esta, o a la misma velocidad de esta, quiere decir que sí está corriendo riesgo. Entonces, esto me va dando el grado de conocimiento de mi empresa, de la velocidad con que se van moviendo los activos corrientes y los pasivos corrientes, y al mismo tiempo, si mi capital de trabajo es positivo o negativo. No necesariamente un capital de trabajo negativo es malo, pudiese ser porque va a depender de la velocidad con que se muevan estos activos y estos pasivos. Pero eso implica una tremenda dedicación de ustedes como dueños, como emprendedores, estar pendientes y que no nos pisemos los talones con esto. Hay que andar con cuidado. Pero no es malo, pero pudiese correr un riesgo financiero. Y por este otro lado, a lo mejor no tenemos riesgo financiero. Tenemos un excelente capital de trabajo, tenemos un índice de liquidez fantástico, pero sin embargo, desde el punto de vista económico, el motor está fundido del auto. ¿Por qué? Porque tenemos una pérdida de 1.000, tenemos una rentabilidad negativa sobre el activo y una rentabilidad sobre el patrimonio negativa. Entonces, lo que sigue, el resultado operacional de los gastos financieros, resulta que tenemos, no alcanza ni siquiera a cubrir, estamos trabajando para el banco, o sea, por todos lados estamos mal. Entonces, con esto, breve antecedente, ustedes perfectamente están en condiciones de poder hacer un diagnóstico de su empresa, ustedes mismos. Yo creo que con estos antecedentes, pucha, se pueden manejar perfectamente, de forma muy profesionalizada y sacar muy buenas conclusiones. Pues trato de no ser demasiado insistente, demasiado cargante con él, pero realmente son materias que ustedes deberían conocer y les recomiendo analizarlo en profundidad. Y para ir cerrando un poquito este capítulo, vamos a determinar la viabilidad de una empresa según diagnóstico de proyección económica financiera. ¿Se acuerdan ustedes que en la sesión pasada dijimos, para que una empresa funcione bien, tiene que tener el equilibrio entre el aspecto financiero y el aspecto económico? Y agregamos, el capital de trabajo tiene que ser positivo y tiene que ser suficiente. Y el estado de resultados tiene que tener, el resultado tiene que tener positivo, es decir, tiene que tener utilidad y también tiene que ser adecuado o suficiente. Sea, ambos tienen que ser positivos y ambos tienen que ser suficientes. ¿Para qué? Para cubrir el resto de los requerimientos. ¿La utilidad es para qué? Tal como dijimos anteriormente también, fue para pagarle al fisco, para pagar, ¿no es cierto?, los intereses de nuestros proveedores y para hacer retiros nosotros de utilidades. Ese va a ser el destino de las utilidades que estamos obteniendo. Y para ese efecto nosotros estamos desarrollando este tipo de análisis. Bueno, entonces vamos a tomar aquí, vamos a partir, ¿no es cierto?, con esta proyección, con el fin de poder, ¿sí?, de poder determinar esta viabilidad, que no se nos escape ninguna y que no quede cojeando. Entonces, cuando estamos diciendo positivo y suficiente, ¿qué significa un capital de trabajo positivo? Que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, que corran más o menos una velocidad tal que nos permita cubrir las deudas que tenemos a corto plazo
con los recursos de corto plazo, pero yo pudiera tener un activo corriente de 1.000 y un pasivo corriente de 999, positivo es uno, uno es positivo. Y la pregunta, ¿es suficiente? A lo mejor no es suficiente. Lo mismo puede ser en el estado de resultado. Tiene que ser, el estado de resultado tiene que tener utilidad. ¿Un peso de utilidad? Es positivo, es positivo. Pero la pregunta, ¿es suficiente? Suficiente para pagar a los proveedores los intereses, para pagarle a los bancos los intereses, para hacer retiro. No es suficiente. ¿Cómo logro eso? A través del desarrollo de toda esta materia, el punto de equilibrio, toda esta combinación de temas que hemos visto hoy día, vamos a tratar de intentar poderlo clarificar. Entonces, si nosotros tenemos este balance, ¿no es cierto? Este activo total de 60.000 y este pasivo y partido de 60.000, tenemos nuestro estado de resultado, que son 120 de venta y llegamos a costo, un valor total de 4, que sería el resultado operacional. Nuestra tasa promedio de capital invertido, ya lo vimos que era 8.17 en este caso, esto de acuerdo con los cálculos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo conjugamos todo esto? Este antecedente, ¿cómo conjugamos este balance, estas cifras? Ya sea el balance histórico o ya sea un balance proyectado, porque no necesariamente lo que ustedes no me digan, mire, fantástico lo que usted me está presentando, pero resulta de que yo no tengo historia. Está bien, cuando tenga historia lo hace, pero como no tiene la historia ahora, y como usted está haciendo un plan de negocio, usted me va a tener que proyectar un balance y va a tener que proyectar un estado de resultado para saber para dónde va, cómo va, cuántos días en la calle va a querer tener, cuánto dinero en caja y banco, cuánto va a ser las cuentas por cobrar, cuánto va a ser, cuánto es todo lo que hemos visto, me lo hace y usted calcula, ¿no es cierto? Y hace la proyección de balance y una proyección de resultados. Porque eso es fundamental para poder proyectar. Y una vez que tenga eso, hacemos este análisis. Y decimos, de acuerdo con esta cifra, yo tengo que tener una utilidad positiva y adecuada. Positiva y adecuada, nos dice el primer cuadrito. Positiva es venta 120.000, cuadrito a la izquierda, costo de venta 80.000, margen de contribución 40.000, costo fijo 36, resultado operacional 4.000. Perfecto. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos dice el costo de capital promedio del WACC de una empresa representa el costo mixto de capital para fondos de fuente de financiamiento, el costo de cada tipo de capital se pondera, mire todo. Y el costo, ¿no es cierto? El rentabilidad sobre activo del 9% superior a la WACC, ya un dato complementario para poder. Entonces, yo estoy esperando un 10%. ¿Sí? Estoy esperando un 10%. Yo espero un ROE, utilidad de patrimonio, que sea 4.000 sobre 40.000, ¿sí? Porque yo estoy invirtiendo 40.000, ¿no es cierto? 4.000 sobre 40.000, ¿sí? Que es mi patrimonio, porque mi patrimonio, como ustedes pueden ver aquí, está conformado por $40.000 que están aquí, los 36 más los 4. Eso fue. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Yo digo, mi rentabilidad sobre el patrimonio, los 4.000, que son estos 4.000 de utilidad, sobre los cuales me dan una tasa interna de retorno de 10%. Mi WACC, ya lo dijimos, el 8.17 está calculada. Entonces, ¿cuánto es lo que yo espero ganar? 4.000. ¿Y cuánto gané? 4.000, perfecto. Me dice además, el capital de trabajo tiene que ser positivo y suficiente. Activo corriente mayor que pasivo corriente. Activo corriente 31, pasivo corriente 20. 31, 20. Perfecto. Positivo y suficiente. ¿Positivo? ¿Es positivo? Sí, pero ¿es suficiente? Veamos. 31, 20, capital de trabajo 11.000. Índice que 1,6. Ah, parece que es bueno. Parece que es bueno. Veamos entonces, sigamos el análisis. Tasa anual. Por ejemplo, el Banco Central, en pesos, dice 3%. Pues si vemos el activo total de la empresa, rentabilidad sobre activo. 4.000 sobre 60.000. 4.000, ¿no es cierto? El estado de resultado que está aquí. Aquí el mouse en medio. 4.000 sobre los 60.000, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice ahí? 4.000 sobre 60.000 me da un ROA de 6,67.
Y el ROA objetivo, yo lo definí anteriormente que era el 6. ¿Cómo estoy? Bien. 6,67 contra 6. La tasa de interés bancaria, supongamos que es 4,5%. Ah, y mi rentabilidad sobre la venta es un 3%. ¿Cuánto es lo que tengo la rentabilidad sobre la venta? 3,33%. Ahí está. La tasa de interés bancaria, 4,5%, ejemplo, que es la que tenemos aquí en la UAC. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que emitir objetivo, ROA, el ROA, perdón, el rentabilidad sobre el patrimonio, es igual o mayor que el TIR objetivo. Perfecto. El ROA es igual o mayor que el porcentaje del banco. Claro que es menor. Este mayor. O sea, vale decir, estoy rindiendo los activos, me están rindiendo más que lo que está cobrando el banco. Y la rentabilidad sobre las ventas es igual o mayor que el 3, medio el 3,33. Y aquí es donde viene la cosa un poquito ambigua, que es, por favor, que le quede bien claro. Con respecto a la utilidad positiva y adecuada, entonces, que los ingresos por venta sean superiores a los costos y a los gastos. Y que la utilidad esperada, ¿no es cierto?, sea del orden de 4.000. Eso va a ser positivo y va a ser suficiente. Adicionalmente a eso, ¿cómo compruebo la rentabilidad? Que el ROE, la rentabilidad sobre mi capital, sea igual o superior a la tasa interna de retorno que yo pretendo. Y el ROE también sea, el ROA y el ROE sean superior. El ROE superior a la tasa activo objetivo y el ROA sobre activo superior a la tasa interés del banco. Y la rentabilidad de la empresa con respecto a la venta sea igual o mayor al 3%. ¿Se dan las condiciones? Sí se dan las condiciones. Sí se dan las condiciones. Ahora, y si no se dieran las condiciones, anda por ahí cerca, yo lo doy, lo acepto, ¿no es cierto? O lo objeto un poco. Pero aquí, por ejemplo, tengo un ROA objetivo el 6 y el ROA logrado es el 6,67. Fantástico. Si me hubiera dado, por ejemplo, en vez del 6, me hubiera dado el 5,9, bueno, ya, estoy dentro del rango, ya apriete un poquitito, mire, para el próximo mes, para el próximo pedido, van a tener que ser más interesantes. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos claro, no basta con que sea positivo, sino que tiene que ser suficiente o adecuado. Quiero que sea adecuado esto. Positivo, sí, uno es positivo, un peso es positivo, pero ¿es adecuado? ¿Cómo sabemos si es adecuado? Mediante todo este análisis. Capital de trabajo positivo y suficiente. ¿Es positivo? Sí, es positivo, pero ¿es suficiente? Porque si hubiera sido un peso, también habría sido positivo. Entonces, aquí donde viene un poco, por favor, abramos bien la mente. Tiene que haber una coherencia entre los recursos respecto a su financiamiento. Vale decir, que los activos corrientes, estos activos corrientes, están aquí, los 31, en lo posible sean financiados con los pasivos corrientes. Y los activos no corrientes, los activos fijos, sean financiados, ojalá, por pasivos no corrientes, por recursos propios o con recursos ajenos de largo plazo. Sean, de forma muy sencilla, corto con corto, largo con largo. Corto plazo con corto plazo, largo plazo, inversión de largo plazo con recursos de largo plazo. Entonces, ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta. No financiemos, que en alguna oportunidad he visto, que se financian vehículos, maquinaria, equipos con recursos del corto plazo, con obligaciones del corto plazo. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque estamos inmovilizando dinero, estamos inmovilizando recursos en maquinaria, que eso van a durar años de vida útil. En cambio, los dineros que están, eso debe ser financiado con recursos de largo plazo, porque si no, estamos extrayendo fondos, nos estamos endeudando y estamos dejando a lo mejor de comprar materiales, insumos, o estamos dejando de pagar compromisos que tenemos en el corto plazo. Entonces, seamos prudentes y no incurramos en ese tipo de error, corto con corto y largo con largo. Pero adicionalmente a este concepto de financiar los recursos operacionales con obligaciones operacionales, y los activos de largo plazo con recursos de largo plazo, la velocidad de rotación. ¿Qué significa la velocidad de rotación? Lo que hemos estado comentando también. La velocidad de rotación es, analicemos a qué velocidad se mueve la caja y banco, las cuentas corrales del inventario, con respecto a las obligaciones con banco y los proveedores. Porque pudiésemos encontrarnos aquí con que estos están corriendo a una velocidad muy alta. Yo estoy pagando al contado o a 30 días.
y te lo estoy pagando a 15 días, en cambio esto se demora 6 meses. Entonces, esto sería un capital de trabajo ficticio, sería un capital de trabajo teórico que estaría diciendo, yo tengo un activo corriente de 31 y un pasivo corriente de 20, tengo 11 capital de trabajo, 11 nominal, pero prácticamente empiezo a analizar y digo, ¿cuánto es lo disponible? 15 mil, no, pero 15 recién lo voy a en los 30, 60, 90 días. Y el inventario, no, de aquí a 180 días. Cambio, estos son ahora inmediatos. Y me encuentro que solamente tengo disponible 3 millones. 3 millones contra 20, entonces estoy muy mal. Entonces tiene que haber una coherencia entre no solamente el financiamiento del corto con corto, sino que la velocidad de rotación con que se mueven los activos corrientes y los pasivos corrientes. Eso es realmente un análisis que ustedes tienen que hacer y tenerlo muy presente, que no se les vaya a ir de las manos. Y lo que dijimos antes también cuando hablábamos de que lo óptimo será que yo reciba plata, los cobros sean al contado y los pagos sean diferidos. Mientras más postergados sean los pagos, mejor capital de trabajo estoy generando. Esto es fundamental que ustedes lo conozcan con el fin de poder entonces realizar bien, tener las posibilidades de que la empresa A funcione bien. Y aquí viene entonces el equilibrio económico de la viabilidad. Utilidad positiva y adecuada, esto mismo viene explicadito aquí ya de forma más técnica. El estado de resultado, los ingresos deben ser superiores a los gastos, ingresos por venta, menos gasto, igual resultado de utilidad. La utilidad debe ser igual o superior al valor proyectado como retorno del monto invertido en la empresa en valores. La tasa de rentabilidad debe ser igual o mayor que la tasa interna establecida como objetivo sobre el monto invertido por el emprendedor, para decir el ROE. Y la tasa de rentabilidad debe ser superior a la tasa promedio bancaria con que financian los activos, vale decir el ROA. ¿Qué significa capital de trabajo positivo y suficiente cuando hablamos de liquidez financiera? Liquidez financiera, insisto, plata que entra, plata que sale. En el flujo de caja financiero, los ingresos deben superar a los egresos. Ingresos por cobro menos egresos. Eso nos da el saldo del flujo de caja positivo. El superávit financiero o flujo de caja positivo debe cubrir razonablemente, ni mucho ni poco, el nivel de egresos en forma equilibrada. Velocidad, rotación, activos corrientes respecto a pasivos corrientes. Lo recalco. Los recursos de corto plazo deben financiarse con obligaciones también del corto plazo y las inversiones deben ser financiadas con obligaciones del largo plazo y o con aportes patrimoniales. Y aquí entonces estamos señalando lo que hemos repetido tanto, este equilibrio permanente que todos los días se va dando entre liquidez y rentabilidad. Y esto es lo que están midiendo constantemente todos los que están pendientes de nuestra gestión. No solamente los bancos, la COF, todos. Todos están preocupados y uno mismo también. Nosotros mismos, como dueños de nuestra empresa, tenemos que estar preocupados de este equilibrio que se vaya dando. Esta es una lucha diaria de liquidez y de rentabilidad, porque de repente tenemos que sacrificar uno a costa de los otros. Pero aquí vienen algunos calculitos. Por ejemplo, tenemos normas de comparación de acuerdo al financiamiento. Tenemos endeudamiento ideal, comparativamente hasta un 50% de los recursos ajenos, los préstamos. Endeudamiento aceptado, ¿no es cierto? Su comportamiento radica entre los parámetros del 40% con recursos ajenos y un 10% con recursos propios, etc. La empresa está dispuesta a financiar con recursos ajenos a través de deuda bancaria y proveer un 40% total de activos. O sea, aquí hacemos nuestros cálculos, 33,33, 50%. Regla de equilibrio mínimo, bueno, aquí vienen algunos antecedentes que le sirve para ir clarificando. Para ir tocando este tema, sí, no pretendo profundizar, pero por lo menos para que tengan una visión, ya que algo tocamos, no se me asusten. Concepto mínimo, mínimo de base de concepto de matemáticas financieras fundamentales. ¿Qué es lo que es monto? El monto es el valor que obtiene, ¿no es cierto?, al término de un periodo cuando se capitaliza una inversión. Y se demuestra. El monto es igual al capital multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al periodo. Y nos da entonces un valor futuro, que es el valor presente, multiplicado entonces por paréntesis 1 más la tasa de interés elevado a n. Y la actualización, vale decir, el valor futuro traído al valor presente.
¿No es cierto? El valor futuro trae el valor presente. Para que se entienda bien, esto vamos a hacer. Esto es. La capitalización. Cuando yo capitalizo, yo tengo un billete de 10.000 y lo capitalizo al 10%, al término del periodo se transforma en 10 más 1, 11.000, ¿no es cierto? Capitaliza, ¿no es cierto? La flecha va hacia mi derecha, el cual es el valor presente de 10, se transforma en 10 más 1, 11. Ese es mi valor futuro. Ahora, cuando hablamos de descuento financiero, significa que es 11, trae el valor presente, se transforma en 10. A la derecha capitaliza, a la izquierda descuenta. Si tenemos claro eso, quiere decir que yo hoy día invierto 10 y en un año más, al 10%, se van a transformar en 11. Si ustedes tienen una deuda conmigo de 11, que me la van a pagar en un año más, y yo llevo esos 11 al banco, ese pagaré por 11, lo llevo al banco, el banco me dice, se lo voy a descontar al 10%, quiere decir que esos 11 se van a transformar en 10, y me van a entregar el 10 al banco el 10. Ese es el concepto básico para entenderlo. Supongamos que yo tengo, disponemos de 10.000 y lo depositamos una tasa del 5% durante 7 años, calcular el valor total acumulado. Valor presente multiplicado por 1 más i elevado a n, me dice 10.000, a 1 más la tasa de interés 0,05, multiplicado por, ejemplo, aquí pusimos a 7 años. Y me da un valor futuro de 14,073. Si ustedes lo hacen en Excel, le va a salir de un viaje. Si ustedes lo hacen de forma manual, tendría que ser 1,05 multiplicado por 1,05, al cubo sería 1,3 veces, a la cuarta sería, y a la siete sería 1,5 multiplicado a sí mismo 7 veces. También lo pueden hacer así. Entonces, este valor, estos 10.000 a 7 años, 5%, se transforman en 14,071. Y los 14,071 traídos hoy día se me transforman en 10.000. Este mismo mono que tenía aquí. A la derecha capitaliza, y el valor capitalizado a la izquierda se me actualiza. Es lo mismo que hemos hecho. Dicho esto, entramos, por ejemplo, para tenerlo claro. Supongamos que nosotros tenemos, lo que decíamos recién hace un ratito atrás, con el compañero que estábamos hablando, tenemos una maquinaria. Tenemos una maquinaria, un equipo, lo que sea. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este nuevo negocio, con este nuevo equipo, con esta nueva instalación, vamos a hacer durante los próximos 4 años. Mire, fíjese que voy a vender esta cantidad de ingresos por venta voy a tener. Pero voy a tener este consumo de materiales, por lo tanto voy a tener este margen bruto de contribución. Y estas son las marginaciones en términos porcentuales, las rentabilidades. Pero fíjese que voy a entrar en estos gastos. Todos estos gastos. Y mi resultado van a ser esto que está aquí. 10.300 en los 4 periodos. Cuya rentabilidad sobre venta me da 2.300 partido por 6.500, me da 35.38, etc. Rentabilidad sobre la inversión inicial, estoy invirtiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto estoy invirtiendo? 5.000. Ah, significa que esta cantidad que está aquí, de cada periodo, los 2.300 partido por 5.000, me da un rendimiento de 46, un 48, un 52, etc. Plazo de remuneración 4 años. Tasa de interés 9. ¿Es factible el proyecto dentro de este plazo? Eso es lo que estamos calculando. Eso es lo que vamos a calcular en este proyecto de inversión. Esto echamos a volar la imaginación. Yo pienso vender. Este va a ser mi proyección de mi estado económico. Esto es lo que pienso vender, esto es lo que voy a recaudar, y estos van a ser los costos. Ya sea para toda la empresa o ya sea para este bien en particular. Esta máquina que voy a comprar va a necesitar a lo mejor, capaz que no necesite muchos gastos fijos, capaz que los gastos fijos son los mismos que tengo, no necesito contratar más personal. Pero aquí me estoy poniendo, ustedes van llenando todos los antecedentes que ustedes consideren convenientes. Pero aquí está más o menos lo que podría darse en una empresa común y corriente, ya sea a nivel general de empresa o a nivel particular de producto, líneas de producto o de una maquinaria, algo nuevo que quieran hacer. Proyecten los ingresos, proyecten los costos y proyecten sus resultados. Desarrollamos esto. De acuerdo con lo presentalizado en el área comercial, procede a efectuar los cálculos pertinentes, llegando a la conclusión que el proyecto es factible y la inversión se recupera alrededor del segundo año. No utiliza actualización vía cálculo a través de matemática financiera.
como no sabe matemática financiera, dice, el flujo de caja proyectado, esos 10.300.000, ¿se acuerdan? Que están aquí, en amarillo. Desarrolla eso y dice, voy a descontar al 9% y lo descuenta directamente y dice, le descuento a la tasa del 9%, me da esa cifra, por lo tanto, descontado eso cada uno, llego a 9.293.000. Ah, perfecto. 9.293.000, como mi inversión fueron 5 millones, quiere decir que se recupera de más. Valor actual neto, el VAN que se llama, son 4.293.000, positivo, vamos adelante con el proyecto. Entonces, el comentario, en el periodo proyectado de 4 años, se genera un beneficio de 4.293.000 después de haber absorbido la inversión inicial. Por eso hablábamos antes de la inversión. A través de este análisis estamos determinando la absorción de la inversión inicial, que no tiene nada que ver con la amortización, porque la amortización no vaya, pero aquí va para este cálculo financiero. De acuerdo con los cálculos efectuados por la empresa, la inversión se recupera totalmente antes del primer trimestre del año número 3 y además la utilidad se duplica en el plazo estimado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Índice de recuperación de inversión. Tenemos 10.300.000, que sería, ¿no es cierto?, de acuerdo con con el dato de así, así con cifras nominales, de acuerdo con esto, flujo de caja sin descuento, vale decir, tendría un índice de recuperación de la inversión de 2,06, o sea, más del doble. Pero, como le aplicó el descuento del 9%, sería 1,86, un poquito menos. El emprendedor queda con dudas respecto a la recuperación en tan corto plazo, motivo por el cual solicita la opinión de su asesor financiero. Entonces, llega el asesor financiero y dice, está mal hecho esto. ¿Y qué conclusión llega el asesor financiero? Dice, mire, en primer lugar dice, recomienda ampliar la tasa de descuento del 9, está siendo muy conservador su gerente comercial, a por lo menos el 15% del proyecto, estimando que aún sería rentable a un nivel superior de tasa de mayor riesgo, factor beta. Factor beta, porque no nos metamos en Honduras, pero sepa que el factor beta es el factor de riesgo. Cuando le hablen de repente, el ejecutivo del banco le diga, ¿y cuál es el factor beta, hombre? Entonces sepa que le está hablando el factor de riesgo. Sin embargo, utiliza cálculos de actualización financiera al 9% de descuento. O sea, hay bastante espalda para moverse. Entonces el asesor financiero, ¿qué es lo que hace? Los 10.300.000, hace el cálculo financiero que le mostré recién, el 1 más y elevado a n, y resulta de que esos 10 millones, hace el cálculo, ¿no es cierto? Y llega a 8.263.000. ¿Cómo le dice el descuento? ¿No es cierto? Llega a la siguiente conclusión. El flujo de caja 1 lo trae, son 2.800.000 partido por 1.090.000, ¿ah?, que son el desarrollo que está aquí, y llega a los 8.263.000. Como yo tenía una inversión de 5, y mi flujo es 8.263.000, tengo un valor actual de tumbante 3.263.000. Y entonces, por lo tanto, ¿es positivo? Sí, es positivo. ¿Cuánto es el índice de recuperación de la inversión? No es ni 2, ni 1.80, sino que es 1.65. Vale decir, en poquito tiempo se absorbe la inversión. Conclusión, la inversión inicial de 5 millones se recupera dentro del periodo número 3. El valor nominal del flujo de caja económico de 10.300.000 le corresponde un flujo descontado a la tasa del 9% de 8.233.000. Por lo tanto, al deducir la inversión inicial de 5 millones, se logra un valor agregado de 3.263.000 denominado VAN, valor actual neto. Y aquí tenemos todos los antecedentes. Y esto es lo que aquí estamos hablando de un ROI, retorno de inversión, ¿no es cierto? Corresponde a este nuevo proyecto que estamos haciendo. Y aquí están todos los datos. Y aquí usted lo puede, el que no me crea, lo puede calcular a manito y se va a encontrar con esta cifra. Un dato adicional con aquí después vienen los más estudiosos, aquí vienen análisis de punto de equilibrio de caja proyectado, uno que etcétera. Bueno, son ya para hacer la 1:20. Me gustaría que nos detuvieran unos minutitos para que conversemos alguna duda con respecto a lo que hemos visto, porque hemos analizado demasiados temas. Yo creo que la mañana ha sido muy intensa. No sé si están medio cansados ya, pero me gustaría saber la opinión, algunas consultas, qué dudas tienen. Este material, tan pronto yo reciba la nómina, se los voy a hacer llegar, así que pierdan cuidado. Pero me gustaría saber de fuente directa de ustedes
¿Cómo lo reciben? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué problemas? ¿Qué dificultades? Está muy complejo. Se ofrece. Aprovechemos estos minutitos para conversar. Planteemos todas las dudas que tenga, por favor. Dudas, por favor. Don José Antonio, ¿se te? Sí, ¿Lo igual veo? interesante que todos opinen, si aquí no ¿Pero alguna preguntita por na, ahí? nadie sabe nada, yo tampoco sé nada, Para romper el hielo pero un poco, no se atreven. claro, pero no, si todas las preguntas son varias, lo que pasa es que yo lo que, como la vez anterior también estaba el tema de la reflexión del auto, Sí. yo creo que acá resumiendo todo esto, encuentro, profesor, que es importante tener claro el modelo de negocio con un buen modelo Canvas, Claro. un buen estudio de los costos y tener con esta herramienta que usted entrega acá es un análisis del proyecto, que es, aparte de análisis de los costos, saber bien el proyecto, porque esa cifra que da usted en el último ejercicio para llegar al valor actual neto. Esos valores tienen que ser reales, digamos, son lo más, aunque uno esté proyectando, tiene que tener conciencia, no sé, pues del mercado, de las verdaderas ventas y no quedarse con un modelo para dormir tranquilo y después que no se concrete. Entonces, es un poco eso, o sea, tener, es como. No sé, la analogía es como cuando uno ahora está haciendo declaración de renta en abril, pero tendría que haber revisado bien en marzo todas las declaraciones juradas y en enero o el 31 de diciembre saber, pucha, cuánto está, están todos mis costos acá todo lo que pagué en el balance, está todo lo que ingresó en el balance y ya, ok, me quedo tranquilo en abril, y el servicio de impuesto interno tiene toda la información y con eso. Me hace una propuesta o no, y eso es. Acá también, Exacto. o sea, si yo voy a tener una proyección para invertir una maquinaria o empezar un negocio, tener cada uno de estas etapas bien, bien claras, bien conscientes de aparte de la creatividad que hizo usted, de conocer el negocio, saber lo que uno va a hacer y todo el tema. Saber también un poquito más de estas cifras que son muy profesionales, muy técnicas, pero son accesibles, o sea, es bueno conocerlas, no solamente leer un balance y ver la última línea, sino que saber interpretar un balance y llevar ese balance a estos indicadores y ver cómo va el negocio. Eso es como Exactamente. el resumen, pero hay que leer mucho de lo que tiene usted. Muy buen taller este, o Bien, en curso. general, se trata de que ustedes dispongan de la información. A lo mejor pecamos de exceso en los apuntes, pero yo creo que yo pretendo que ese material les sirva como material de consulta, porque muchas veces uno asiste así a seminarios, cursos, donde lee titulares nomás de las cosas, o comentarios contingentes de la situación puntual. Pero yo creo que este tema así amerita una preocupación y un grado, ¿no es cierto?, de compromiso de parte de los emprendedores para poder entender la problemática, para poder desenvolverse bien en este asunto. Ahora, con respecto al tema que te planteó, yo considero de que efectivamente eso es fundamental, que uno cuando desarrolla un modelo, cuando hace una proyección, cuando hace un pronóstico, tiene que estar periódicamente analizando. Si usted tiene personal a cargo, yo le sugiero por lo menos una vez al mes, una vez al mes, por lo menos hacer este análisis. Ustedes dirán, mucho trabajo. Sí, pero es que la única forma de poder entender el negocio es tener información financiera mensual. No le digo balance mensual, porque muchas veces cuando uno dice balance mensual se imagina, ¿no es cierto?, que el contador está trabajando sobre los registros contables. No, la información contable es lo que transcurrió, lo que usted está mirando en el espejo retrovisor, ya pasó ya. Lo que le interesa es saber, ¿no es cierto?, lo que pasó, conocer, mirar por el espejo retrovisor, pero fundamentalmente mirar para adelante. ¿Y cómo mira para adelante? A través, ¿no es cierto?, de la visión manejando, mirando al frente, no mirando solamente el espejo retrovisor. Y al mismo tiempo,
hacer un alto en el camino y una vez al mes disponer de balance, estado de resultado y de análisis económico financiero. Y cada vez que usted va a hacer una proyección porque va a comprar una máquina, irse midiendo con cierta periodicidad mensualmente, irse midiendo, ya sea si usted está solo o si tiene un equipo de gente, con su gente reúnese y exija y pídase y usted pida, ríndase cuenta usted mismo. ¿Qué pasó? Yo dije que iba a vender 100 y no vendí 100. Estoy vendiendo 80. ¿Por qué? Y usted analizará y discutirá con su gente o analizará en forma solitaria el por qué debiendo haber pronosticado 100, por qué me caí y le estoy vendiendo 80. O sea, no es ponerle 100 porque sí, o porque el año pasado vendí tanto, ahora no. Es porque usted técnicamente pensó que iba a vender a este cliente, a este otro cliente, por la demanda, que el crecimiento, etcétera, una serie de elementos que usted consideró, dijo, le voy a vender, voy a tener, este va a ser mi nivel de venta, este va a ser mi nivel de costo. Y reunirse y ver entonces por qué debiendo ser 100 fueron 80, o viceversa, por qué debiendo ser 100 fueron 140. Quedé corto en el pronóstico, me equivoqué en el pronóstico, reconocer eso y correr y dar el golpe de timón. ¿Y cuánto tenía pronosticado para el próximo mes? Otros 100. ¿Y cómo se ve el mercado? No, el mercado está creciendo. Entonces, cambiemos. En los proyectos lo mismo. Entonces, no quedarse. Lo que usted dice es re importante, que el resto lo tengamos claro. Hicimos un bonito, quedó muy lindo y eso, bueno, hasta el próximo año lo veremos. No. Este es un trabajo profesional de emprendedor. Estar permanente preocupado, permanentemente preocupado de la marcha del negocio, ir haciendo revisiones. A lo mejor una revisión a fondo cada 3 meses. A lo mejor, si lo, pero hoy día, con los medios computacionales, con los sistemas, hoy día perfectamente podríamos hacer una vez al mes. Es mucho pedir. Y si ustedes tienen un negocio, saber quién le debe a ustedes, cuánto le debe, cómo le debe. O mucho, es mucho trabajo saber cuánto inventario tienen. O saber a quién le deben. Oh, no. No me digan que es mucho trabajo, porque entonces dediquémonos a otra cosa. O sea, tenemos que estar involucrados en el negocio. ¿Cuánta plata tengo en banco? Tengo que saber hasta el último centavo que tengo en banco, las cuentas corrientes, tengo que saber quién me debe, cuánto me debe, cómo me debe, y si también está, y se me están pasando las cuentas, llamar por teléfono, mandar correo electrónico, preocuparme, tomar acción, gestionar la empresa. Los inventarios, que estoy corto en este inventario, que estoy largo en este inventario, que se demora la importación, que no llega la importación, que la gente de aduana, tengo que estar preocupado de 20.000 cosas. Y tengo que preocuparme de eso. Si no me preocupo de eso, ¿quién se preocupa? Si estoy en una empresa más o menos mediana, grande, exijo a mi gente. Mientras yo me voy, ¿no es cierto?, a esquiar o me voy a la playa, tengo mi muchacho y mi equipo que está trabajando por mí y yo desde la distancia estaré controlando. Pero si yo estoy solo frente del campo de batalla, tendré que jugar en todos los puestos. Entonces, cuando yo me retiré de la empresa, pensando que con esa indemnización me iba a poner un negocio propio, y que no iba a tener jefe, que no le iba a rendir cuenta a nadie, me equivoqué rotundamente. Me tengo que rendir cuenta a mí mismo, me tengo que tener respeto a mí mismo y tengo que respetar también a mi familia. Entonces, mi mensaje es eso. Uno como emprendedor termino trabajando muchísimo más y tengo que preocuparme mucho más. Por si acaso, estos temas que hemos visto hoy día, que no se los quise decir antes, estos temas se pasan en posgrado, porque si se los digo antes, se me habrían asustado. Y esto es nada del otro mundo. Esta materia que hemos visto es nada del otro mundo. La gracia está en que ustedes entiendan el marco conceptual y lo sepan ahora traducir a su empresa. Ese es mi mensaje. No sé si alguien más quiere opinar, alguna consulta, algún tema, antes de cerrar, porque ya estamos en la hora, dijo el guaso. ¿Alguien que se atreva? No quiero pedirle a nadie, pero alguien que se atreva, alguna consulta, alguna duda. Porque no es fácil, estos son temas medio complicados, pero creo que son interesantes. Bueno, parece que estamos medio cortos de genio, debe ser por la lluvia, por el frío. Don Jorge, bueno, en lo que usted acaba de decir, controlar los inventarios y todo esas tareas que son, hay que hacerlas. Hay que hacerla. Porque, no sé, pues, en el mismo caso el inventario, a mí me tocó ver en una empresa, una metalúrgica grande, ¿no? Y de repente empezaron, ya vamos a hacer el inventario. Y resulta que le faltaban unos fierros y no sabían por qué.
Entonces claro. perdieron la trazabilidad de lo que había. Entonces, o los mismos, no sé, pues uno se fija a veces en cosas cotidianas, va a un supermercado y hay unas cosas con amarillo, pero una oferta tremenda de un producto, un pescado, pero vence en 3 días. ¿Ya? No lo pierdas. Bajaron claro. el costo. Todo. Entonces, ese es un poco el tema de ubicarnos. Yo hago el cruce o el link con esto de que, ya, ¿para qué me sirve ver los inventarios? Uno, para tener lo suficiente para vender, pero para ver que no tenga pérdida o lo que sea. Exactamente, porque se puede. Y ese control lo tengo que llevar dos. Y que si tengo gente que se sienta ese control, que se vea que uno está controlando, si no, uno puede perder por varias veces un negocio, así, por varios motivos. Digo, entiendo que si uno no tiene control, la gente siente que no está siendo controlada, tampoco. Va a ser un gran aporte porque no hay mucha seriedad en eso. Entonces, cada de estas cosas, yo anoté 10: el ROE, el WACC, el ROI, el punto de equilibrio. Anoté la creatividad de conocimiento de la empresa, que es la labor de uno, la inversión inicial, después ver la situación de riesgo financiero, el VAN y el factor beta. Ya, con esos nuevos relojes que tengo que tener ahí, esos alimentos a lo mejor, no sé, me van a servir 3 o 4, pero ahí voy filtrando o voy haciendo una bajada a lo que realmente necesito para no tener todo el tiempo dedicado a esta. Claro, lógico. Pero eso sería como mi comentario. No, me parece excelente y ojalá que todo el mundo adecue, ¿no es cierto?, estos aspectos que hemos visto. Lo realice, lo aterrice un poquitito de acuerdo con las necesidades de su empresa, de acuerdo con el tamaño, de acuerdo con el producto, de acuerdo con el conocimiento que uno tenga. Entonces, yo le he entregado las herramientas suficientes como decir, ¿esto es posible hacer? Claro que es posible. ¿Es bueno? Claro que es bueno. Entonces, es necesario, hoy día, en este mundo tan competitivo, es conveniente manejarse con estos antecedentes. Así que, si puedo llegar a ustedes con estos antecedentes, ¿no es cierto? Si me lo han comprendido, pues excelente, me quedo muy satisfecho y reitero, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, y las personas que no hayan preguntado ahora y que se les ocurra más tarde o mañana o los próximos días, háganme llegar un correo con todo agrado, yo les doy respuesta inmediata. Así que, bueno, siendo la 1:30 pasadita ya, cerramos la sesión de hoy día, los que tengan interés en participar. El próximo mes tenemos el 4 y el 11, vamos a tener un tallercito de costo y presupuesto, en el cual hay muchas materias que hemos visto hoy día que la vamos a enlazar con la que viene. Quedan invitados desde ya, para cuyo efecto los que tengan interés en su momento en la página web de la ONCA Servicios se podrán inscribir. Así que le agradezco el interés, la participación y queda entonces mi correo electrónico abierto, pendiente de todas las preguntas, consultas y temas que ustedes quieran plantear. Y agradezco al mismo tiempo los conceptuosos correos que recibí la semana pasada. Muchas gracias y nos estamos viendo en los próximos cursos. ¿Mm?